Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este foro que realizamos con mucho cariño, especialmente porque hay un interés muy grande de discutir aspectos vinculados a la educación cultural y a las escuelas de bomba en Puerto Rico. Así que hemos realizado varios foros, este es el cuarto, en varias universidades. Sin embargo, ahora vamos a vincular estas actividades con la concentración menor en afrodescendencia, que coordinamos, ¿verdad?, desde el año pasado, y que es parte de las concentraciones menores en la Facultad de Estudios Generales. Así que es para nosotros un placer que estén en la Universidad del Pueblo, la Universidad de Puerto Rico, y que estos temas se discutan desde una visión académica. Eso es para nosotros primordial. Así que yo soy Pablo Luis Rivera, coordinador de la concentración menor y codirector del proyecto Afrolegado. Así que para comenzar nuestra actividad, le vamos a pedir al doctor José Luis Ayala que tenga la gentileza de darles un saludo de parte del bachillerato en la Facultad de Estudios Generales. Él es el director del bachillerato. Un aplauso para José Luis Ayala. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Antes de darle el saludo, quisiera felicitar al doctor Rivera porque es uno de estos pilares que ha logrado estar reuniendo a toda la comunidad de lo que vamos a estar viendo hoy. Así que para mí es un honor darle la bienvenida a la Universidad de Puerto Rico, a la Universidad del Pueblo. También es un honor que hoy se discuta aquí el tema de la educación, la valorización y esa aportación de nuestras comunidades afrodescendientes a la historia y al país. Así que para nosotros desde la academia es importante que estos espacios se den para esa reflexión y más que otra cosa, aprender y llevar esa parte de aprendizaje a la acción. Hoy vamos a tener un grupo de personas que justamente han llevado a la acción lo que vamos a estar discutiendo hoy. Así que muchas gracias por estar aquí, espero que sea de su interés y gracias por su visita y que pasen muy buenas tardes. Muchas gracias al doctor Ayala, que con mucho entusiasmo ha promovido el que podamos hacer las actividades. Ha sido un reto, pero un reto positivo, ¿verdad? Que ha sido muy bueno, porque ha habido una apertura y una apertura que es necesaria en estos espacios. Así que gracias. Estamos muy agradecidos también, ¿verdad?, del decano Sánchez y de la decana Pérez, porque han promovido el que esto se dé. Ahora, como parte de la iniciativa de hacer foro, pues Afrolegado ha jugado un papel esencial, ¿verdad?, en que pueda darse este espacio y que sigan dándose espacios de esta índole. Así que le vamos a pedir a la directora, a Yadirka Rodríguez Ortiz, que pase por aquí para dar un mensaje de bienvenida al cuarto foro de educación, historia y afrodescendencia. Adelante, Yadirka. Buenos días tengan todos. Estimados representantes universitarios, panelistas y público en general, es un honor darles la bienvenida al cuarto foro de Educación, Historia y Afrodescendencia en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Este evento organizado por la Concentración Menor en Estudios Transdisciplinarios e Investigaciones en Afrodescendencia y el Proyecto Afrolegado se dedica a resaltar la educación cultural y el impacto significativo de las escuelas de bomba en nuestra comunidad. Hoy nos reunimos no solo para compartir conocimientos, sino también para celebrar nuestras raíces y la riqueza de nuestra cultura como afrodescendientes. La bomba, como expresión artística y cultural, es un vehículo que nos conecta con nuestra historia y nos permite fortalecer los lazos comunitarios. A través de este foro, esperamos fomentar un diálogo enriquecedor sobre el legado afrodescendiente y su relevancia en el contexto educativo actual. Agradezco a cada uno de ustedes por su participación y compromiso con esta causa. Juntos podemos seguir promoviendo el conocimiento y respeto por nuestra herencia cultural.
Bienvenidos al foro. Que lo disfruten. Muchas gracias, Yadirka. Ahora, ¿verdad? Quiero que entendamos qué es lo que vamos a estar haciendo hoy. Y básicamente, pues vamos a tener unas intervenciones que van a darse de la siguiente manera, ¿verdad? Primero vamos a tener una intervención hablando del elemento histórico de la bomba, que va a estar a cargo del profesor Lester Nerz Allende. Y en ese mismo orden que los voy llamando, pueden pasar aquí a estas mesas que están al frente. Lester Nerz Allende, adelante. Eres el primero que va a estar por allá. Bienvenido. Ya vi que Ada llegó, no sé si está aquí. Ah, perfecto. También vamos a tener, haciendo una explicación de la importancia de lo que es la educación cultural, a la doctora Ada Verdejo Carrión. Pase por aquí. Bienvenida, Ada. Elegante. También vamos a tener unos diálogos que van a ser una conversación. Nosotros queremos que sea una conversación con ellos y el público, ¿verdad? Para entender el trabajo que realizan, la importancia de su trabajo y los sacrificios y esfuerzos que hacen para lograr hacer lo que hacen. Yo creo que muchas veces vemos las estructuras y decimos, ah, mira, contra, mira, tal grupo, qué chévere. Y no saben las vicisitudes que se pasan para mantener un grupo cultural de bomba en Puerto Rico. Así que vamos a estar hablando sobre eso y para eso invitamos a Jamie Pérez Mercado. Bienvenida, bienvenida. A Raúl de la Paz. A Maribella Burgos Pizarro. Y oiga, vamos a hablar, ¿verdad?, más en detalle de cada uno de ellos más adelante. Javier Muñiz. Y Zuleidmit Rivera. Así que vamos a tener la parte histórica que va a hablar Lester, la parte de la importancia de la educación que va a hablar Ada Verdejo, y luego la discusión con gestores y gestoras de escuelas y proyectos culturales. Y luego de eso vamos a tener una reacción de una persona que ha estado mucho tiempo en el quehacer cultural y que va a dar su opinión de lo que se ha discutido y de las visiones que ella entienda. África Scribille, adelante. Muy bien, así que quiero comenzar hablando un poco sobre Lester Nerz Allende. Es un destacado académico y docente en el campo de la psicología en Puerto Rico. Actualmente es profesor jubilado de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde fue reconocido por su enfoque pedagógico, interactivo y su capacidad para inspirar a los estudiantes. Es un apasionado investigador de procesos vinculados a su pueblo natal, San Mateo de Cangrejos, actualmente Santurce, donde cofundó el Proyecto Cangrejos. También trabaja temas vinculados a nuestras conexiones con África y el Caribe y géneros como la bomba. Recientemente se le dedicó la Cumbre Internacional Afro y participó en el documental auspiciado por el Banco Popular, San Juan, Más Allá de las Murallas. También artista. Es colaborador de instituciones como la Goico y Afrolegado. Bienvenido, profesor Lester Nerz Allende. Ahora sí.
Muy buenas tardes tengan todos y todas. Para mí siempre es un honor venir a este recinto, pues, y mucho más cuando se trata de un tema muy cercano a la afrodescendencia. Pues, como anciano que soy, recuerdo esta universidad donde único se enseñaba lo hispánico. Lo africano estaba totalmente desvinculado de esta universidad, y gracias a estos jóvenes que han traído a colación el mundo africano dentro de la universidad y dentro del mundo académico. Gracias, Pablo, por esta oportunidad de hablar de nuestra música como afrodescendientes. Bueno. Lo que yo voy a conversar en estos 20 minutos que tengo es básicamente dos temas. Uno de ellos, que prácticamente está desaparecido del mundo musical, que son los grupos culturales africanos que intervinieron e intervienen todavía en nuestra bomba. Desafortunadamente, en Puerto Rico, la identificación de grupos africanos está completamente ausente del mundo de la música. Y nosotros hemos comenzado a trabajar sobre este tema, de cuáles son realmente, o los que nosotros entendemos que son los grupos africanos que directamente intervienen en nuestra bomba. Y por otro lado, nos parece que es interesante discutir el origen de la bomba, pues entendemos que muchos compañeros, todos ellos muy conocedores, y todos ellos haciendo grandes aportaciones a nuestra música, que conocemos como bomba, han señalado que la bomba es autóctona de Puerto Rico. Y nosotros queremos revisar esa postura y traer la evidencia que es el resultado de nuestra investigación. Claramente vamos a decir que nuestros hallazgos no son la verdad, ni tenemos la verdad. Simple y llanamente, de lo que se trata son de los hallazgos de nuestra investigación. Pues como sabemos, en las investigaciones vamos a encontrar que hay diferentes opiniones y podríamos decir diferentes verdades. Vamos a comenzar con ver el primer documental de apertura sobre la bomba. Dice, las naciones, y ahí, sí, la ONU pide a las naciones del mundo en su resolución 68-237 de la Asamblea General que tomen acción del decenio y de los afrodescendientes 2015-2024 para que asuman el reconocimiento, justicia y desarrollo para las poblaciones afro en la América Latina. Ese es el comienzo de nuestro trabajo allá para el 2015, pero básicamente nuestro trabajo comenzó en la década de los 80, y es en esa década donde nosotros dimos un salto de la psicología, que era nuestra profesión, para comenzar a estudiar nuestra relación con el África y la aportación del mundo africano a nuestra música y, en este particular, a nuestra bomba. Por lo tanto, esas son las dos vertientes que vamos a discutir. Los grupos etnoculturales africanos que intervienen en nuestra bomba y el origen de nuestra bomba. Vamos a ver el primer, para que entendamos qué es nuestra bomba. Ustedes como que conocen a alguna de esa gente, ¿verdad? Cosa no se escucha, qué detalle. Sí. No se escucha.
Por ahí se vio la intención, la idea, ¿verdad? Pero se ve. Esa es la bomba puertorriqueña. Si notarán, van a ver que hay tambores de forma barrilada. Hay un instrumento que se toca en la caja del tambor mayor, que se llama cuá. En tiempos antiguos se tocaba también la marímbula, que es una especie de bajo, y una sola maraca, que es distintiva de la bomba. Ahora bien, dos preguntas. ¿Es la bomba puertorriqueña? ¿Tiene su origen en Puerto Rico, como han señalado algunos conocedores de esta música? Vuelvo y señalo, nuestra posición no trata de decir que tenemos la verdad. Simple y llanamente es los resultados de nuestra investigación. Nuestra investigación ha corrido por el Caribe. Es decir, nosotros, para hacer nuestro trabajo, hemos hecho investigación en varios lugares. Principalmente en el Caribe francés y en el Caribe hispánico. En el Caribe francés, comenzamos por Guadalupe, Martinica, Dominique, y en el Caribe hispánico, Cuba, la República Dominicana y obviamente nosotros en Puerto Rico. Y lo que vamos a hacer es una revisión de lo que encontramos en el Caribe francés, lo que encontramos en el Caribe hispánico y lo que hemos encontrado en el continente africano. Pues obviamente yo creo que algo que tenemos nosotros que comenzar a hacer es darnos cuenta de la aportación africana en nuestro Caribe, no solamente en Puerto Rico, en nuestro Caribe. Aportación que por años, no solamente en esta universidad, sino en todo Puerto Rico, ha sido invisibilizada. Por lo tanto, nosotros vamos a ver y observar cómo nuestra bomba aparece en otros lugares del Caribe y como resultado de ello, entonces, cuál es el origen de esta música que nosotros creemos que es la misma y que aparece en todo el Caribe francés y en todo el Caribe hispánico, incluyéndonos a nosotros. Y esta música es la que llamamos bomba. Vamos a comenzar por los tambores. Tambores de bomba de Puerto Rico. Ahí tenemos dos de las familias más importantes en el desarrollo de la bomba, por lo menos sin menospreciar las aportaciones del suroeste. Estos son dos grupos, uno de Loíza, familia Ayala, y otro de Cangrejo, familia Cepeda. Notarán que la forma de nuestros barriles de bomba es una forma abarrilada. Y se dice que la diferencia, han señalado los investigadores, que el del suroeste es un poco, el tambor es un poco más grande que el tambor de acá del noreste, Loíza y Cangrejo, que es un tambor más pequeño. Pero sin embargo, nosotros creemos que es el mismo tambor con la misma procedencia y del mismo origen etnocultural africano. Desafortunadamente, nuestro conocimiento sobre el África es mínimo. Inclusive, todavía nosotros escuchamos, pero algo que nos parece que es ya fuera de tiempo, espacio y lugar, ¿cómo entender que todavía nosotros estamos diciendo, por lo menos nosotros como afrodescendientes, obviamente no, pero cómo vamos a entender que nosotros no podemos ser ni pretendemos ser hijos de España? España fue colonizador cruel. España utilizó el carimbo contra nuestros ancestros. Imposible que nosotros vayamos a aceptar a España como madre patria. Y voy a decir un poquito más. Como yo soy cangrejero y soy caribeño dos veces, pues mi padre era de las islas de Barbados, mi madre cangrejera, mis abuelos por parte de madre cangrejeros, nos duele mucho,
nos duele mucho que la avenida principal de la ciudad capital, San Juan, lleve el nombre de un genocida de nombre Juan Ponce de León. ¿Cómo entender que Juan Ponce de León no solamente esclavizó a nuestros indios para buscar riqueza y enriquecerse con la explotación del oro que había en la isla, sino que también fue uno de los primeros que traficó con esclavizados desde España y desde África, y fue uno de los primeros que utilizó el carimbo? ¿Cómo es posible que nosotros, cuando la historia denuncia claramente que fue un traficante de esclavizados y esclavizador, se le dé a las escuelas el nombre de Ponce de León y se le dé a la avenida principal de San Juan el nombre de este criminal? Así que también nosotros rechazamos, instamos a las instituciones gubernamentales que revisen esos nombres que se le ha dado a la ciudad capital, como el de Juan Ponce de León. A mí me duele ver cómo una estatua de Ponce de León, como si fuera un héroe nacional, una persona que claramente traficó con seres humanos. Vamos a los tambores. Notarán que los tambores de bomba de Puerto Rico son abarrilados, y vamos entonces a mirar los tambores de bomba de algunas de las islas del Caribe. Ahí tenemos al maestro Jesús Cepeda, un típico tocador de bomba puertorriqueña, miembro de la familia, de la distinguida familia Cepeda. Vamos a pasar a la próxima. Tambores de boca en Guadalupe. Ahí tenemos un tambor de bomba de Guadalupe. Me alegra que la doctora Maris Ramos esté aquí, porque ella hizo un interesante artículo señalando las muchas similitudes que había entre la bomba de Puerto Rico y la bomba de Guadalupe. Inclusive, muchos seises de la bomba de Puerto Rico aparecen en la bomba de Guadalupe, como son el yubá, como son la calenda, como son el sicá, son parte de los seises de Guadalupe. Notarán que el tambor es, yo diría, no solamente parecido, sino similar a los tambores de Puerto Rico en su forma barrilada y en su tamaño. Se le llama groca, pero para mí es una música similar a la bomba, con tambores similares a los de nuestra bomba. Y ahí empiezo a cuestionarme si realmente podemos decir que nuestra bomba es autóctona de Puerto Rico. Vamos a pasar a la próxima, que es Martinica. Tambores de Danje, Calindá y Belé de Martinique. Ahí vemos el tambor de el Danje, Calindá, Belé de Martinique, y vemos los tambores de bomba en ese grupo martiniquense, y vemos que también tienen la postura que muchos tamboreros del sur reclaman como una postura sureña. La vamos a encontrar no solo en Martinica, sino en muchas partes del Caribe, tanto francés como hispánico. Vamos a pasar a los tambores de Dominique, otra de las islas del Caribe francés, que es donde realmente vamos a encontrar muchos parecidos con la bomba puertorriqueña. Ahí tenemos los tambores de Dominique, también abarrilados, muy parecidos a los tambores del suroeste, un poquito más grandes que los tambores del noroeste, pero son tambores de lo que se llama ya los tambores de Martinique. Y también vamos a encontrar en Dominique muchos de los seises que encontramos en nuestra bomba. Vamos a encontrar el yubá, el calindá, el belé y algunos otros más. Vamos entonces a pasar al Caribe hispánico. Vamos a encontrar entonces los tambores de Cuba. Y ahí tenemos los tambores de la tumba francesa, que lo de francés le queda grande porque realmente es la tumba haitiana. La llevaron los haitianos a Cuba. Notarán que son tambores también muy parecidos a los tambores de bomba nuestros. Son dos tambores. Así que parece ser que los tambores de bomba aparecen no solamente en el Caribe francés,
sino en el Caribe hispánico. Y vamos entonces a un tambor más, y ahí tenemos un tambor del África Occidental, y este tambor se lo debemos a las investigaciones del historiador, el doctor Jaime M. Pérez Rivera, catedrático asociado del Departamento de Sociología y Antropología de esta universidad. Jaime, en su viaje a Europa, encontró en uno de los museos europeos uno de los robos, de los muchos robos que los europeos han hecho del África. Y ahí tenemos un tambor, y a mí me da la impresión que eso es un tambor de bomba. No pienso que es un tambor extraño a nosotros. Es un tambor abarrilado y, como verán, bastante similar al tambor de bomba. Así que nos vamos a mover a otro instrumento de la bomba, los cuá. Ahí vemos a la familia Cepeda, a uno de sus grupos, y vemos a uno de sus músicos tocando el cuá, como se toca en Puerto Rico. Se toca arrodillados con dos palitos en la caja del tambor mayor para llevar el ritmo de los tambores. Vamos a ver, como dice Fernando Ortiz, en Cuba se conoce un instrumento de origen Congo, Bantu, llamado catá, que se percute con dos palitos. Vamos a pasar a ver algunos otros cuás con otros nombres en el Caribe. Ahí tenemos un cuá de Martinica. Fíjense que es una bambúa tocada con dos palitos por más de una persona, pero con el mismo objetivo de los cuá de Puerto Rico: llevar el ritmo de los tambores. Vamos a ver otra forma de tocar el cuá. Ahí vemos en Cuba el catá, otro tipo de cuá, pero que en Cuba se le da el nombre de catá. Tiene la misma función del cuá en Puerto Rico, es decir, llevar el ritmo de los tambores. Y vamos a seguir adelante. Ahí tenemos la marímbula, este instrumento que era muy popular en la bomba, prácticamente ha desaparecido del mundo musical puertorriqueño, pero en uno de los últimos viajes que hemos dado a la República Dominicana y a Cuba, hemos visto también que este instrumento todavía se sigue utilizando en muchos grupos musicales, tanto de tumba francesa como de la huaca en Guadalupe. Vamos al próximo. Y ahí tenemos la maraca enmangada. Esa es una mujer africana tocando maraca. La realidad nuestra es que nosotros hemos buscado, según la creencia en Puerto Rico y algunos conocedores de la bomba, que la maraca en la bomba la tocaban los indígenas, es decir, los taínos. Nosotros hemos buscado por mar y tierra a ver si aparece algún documento o alguna evidencia de los indios taínos metidos en un baile de bomba. Nosotros no hemos conseguido ninguna evidencia de ver al indio taíno dentro de los bailes de bomba. Así que nosotros entendemos que la maraca que aparece en la bomba nuestra es una maraca que vino con los africanos llegados al Caribe. Nos movemos a los seises de bomba. Y en los seises de bomba vamos a incluir el bambulae. Como medio de comunicación, es parte de las lenguas habladas por los grupos etnoculturales congos. Y vamos a ver que esa es parte de este trabajo. Nosotros tratamos por todos los medios de comenzar a identificar los grupos etnológicos culturales que acompañan a la bomba. Y nosotros entendemos que el grupo cultural que más aportaciones ha hecho a la bomba es el grupo Bantu. Se le llama congos porque son los congos el grupo que más ha aportado, pero pueden ser angoleños, pueden ser mozambiquenques, pero son bantus, es decir, que bantus incluye muchas tribus africanas. Por lo tanto, el bambulae es un grupo etnocultural
Congo. Fruto de nuestra búsqueda de información en la ciudad de La Habana, Cuba, en Casa de las Américas encontramos en la revista, la prestigiosa revista de, esa, de Casa de las Américas, La Bámbula. Uno de los entrevistados por la autora del artículo, Raquel S. Rivera, una estudiosa de la bomba en Nueva York, al músico del Congo, Natu Kinsansi, quien define el término bámbula como recordar un lugar perdido en el olvido. Por su parte, los doctores Fakian y Faris Thompson definen el término en lengua kikongo, bantus, como recordar. La calendá o la calenda, dice Fernando Ortiz, encuentra un posible origen guineo-sudandés procedente del reino Aldrash, antigua monarquía dahomeyana. Quiero señalar que los dos grupos etnoculturales que más han aportado a la bomba, según nuestros hallazgos, son los grupos dahomeyanos Arará y Congo Bantus. Son los dos grupos etnoculturales más importantes para nosotros dentro de la bomba. Actualmente, Dahomey se conoce con los nombres de Togo y Benín. Kunya. Es posible encontrar el nombre de Kunya, según Álvarez Nazario, esta palabra en lengua bantu, Kumba. Y lengua bantu es lengua Congo. O sea, el grupo Congo son las lenguas bantu. Kwembe. Y vamos a ver la palabra Kwembe, una composición de don Rafael Cepeda. Dice, Kwembe, Kwembe namá, habla Kwembe, Kwembe namá. Jaja Congo, jaja mande, curumbinan de llorar. Vuelve a aparecer el término Congo. Chica o chica. La antigua voz chica podría estar relacionada con el verbo bantu, sica o sica, ejecutar un instrumento musical empleado por varias lenguas, fiot o kikongo, un bundú. Yubá. Sobre el yubá, la doctora Mouleón rescata aquel ancestral canto yubá a la mariné en el viejo Loíza Aldea. Yubá la mariné, yubá yubá, yubá la mariné, una negrita conga, yubá la mariné. Van a ver que el concepto Congo, que es bantu, sigue repitiéndose en cada uno de los seis sets de bombas conocidos en Puerto Rico. Una vez más nos encontramos con ese inconfundible mundo etnocultural Congo-Bantu, a la vez reafirmando su presencia en las medianías de aquel viejo Loíza. Para nosotros, en nosotros no hubo sorpresa encontrar estos seis sets de tambores en otras islas caribeñas, tanto francesas como hispánicas. Todos estos seis sets de bomba aparecen tanto en Martinica, Guadalupe y Dominique. No son exclusivos de Puerto Rico. Y vamos a los cantos de bomba, que es otro de los temas, y vamos a ver que los cantos de bomba antiguos en Puerto Rico estaban cantados casi todos en lengua creol. ¿Y qué es la lengua creol? Es la lengua bantu mezclada o integrada con el francés y que viene ya desde el África, desde el Congo francés al Caribe haitiano, al Caribe francés. Por lo tanto, los cantos de bomba antigua están en creol, lo que hace pensar que el mundo Congo se sigue expresando en el mundo de la bomba. Y por último, voy a llegar a las conclusiones que nosotros llegamos como producto de nuestros hallazgos. Nuestros hallazgos apuntan, la bomba llegó al Caribe desde el occidente del continente africano, Congo Bantú y Dahomeyano Arará. Desde ese inmenso territorio hasta Haití y a otras islas del dominio francés, Guadalupe, Martinique, Dominique, el mundo hispánico como Cuba y República Dominicana. Quiero también señalar que para nosotros nos parece imposible la posición del doctor don Ricardo Alegría,
quien señaló que el pueblo de Loíza Aldea o de Loíza tenía una cultura yorubá. Nosotros no encontramos ningún vestigio siquiera para decir que Loíza fuera un conglomerado etnocultural yorubá. Primero, que la religión de Loíza no es la regla de Osha, es el espiritismo. Segundo, que yo nunca he conocido en Loíza ningún babalao loiseño. Tampoco busqué, no encontré ningún vocabulario lukumí, que es la lengua que hablan los yorubá. No hay palabras lukumís en el vocabulario loiseño. Por el contrario, todas las palabras que hemos encontrado en el vocabulario loiseño y puertorriqueño son de origen bantu. Así que desde este inmenso territorio hasta Haití y a otras islas del dominio francés, Martinique, Dominique, el mundo hispánico, etc., nuestros hallazgos dejan bastante claro, es desde Haití que esta música de tambores nos llegó a Puerto Rico, y todo parece indicar fue por el suroeste de la isla, donde encontramos innumerables elementos culturales haitianos y franceses, daomeyanos arará y congobantú. Fue desde Haití que también llegó a Cuba, donde se le da el nombre de tumba francesa. Estos son nuestros hallazgos, siempre abiertos a la discusión, pues no reclamamos tener la verdad, solo nuestros hallazgos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Lester Nerz Allende, que inicia, ¿verdad?, con una parte histórica que provoca la reflexión, que es lo más interesante. Así que muchas gracias. Y ahora le vamos a pedir a la doctora Ada Verdejo Carrión, quien es una destacada académica y profesional en el ámbito de la educación y la investigación en Puerto Rico, docente en la Facultad de Educación, y se destaca además en el área de evaluación. Su trayectoria se ha caracterizado por un compromiso firme con el desarrollo educativo y social de la isla, así como por su contribución a la investigación en diversas áreas. La doctora Ada Verdejo Carrión obtuvo su doctorado en educación, lo que le ha permitido profundizar en temas relacionados con la pedagogía, la psicología educativa y el desarrollo comunitario. Su formación académica le ha proporcionado una base sólida para abordar los desafíos educativos en Puerto Rico. Además, es una colaboradora y participante de los movimientos culturales con un entusiasmo inagotable. Forma parte de la Junta de Afrolegado. Bienvenida, Ada. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo voy a ser breve para que podamos tener tiempo no solamente de escuchar a las otras panelistas, sino participar con ustedes, porque yo tengo clase a las 4. Bueno, el tema que nos toca, yo se lo entregué en un PowerPoint ahí, en un jump drive. ¿Está puesto? Ah, qué bueno. Gracias. Importancia. Esos son órdenes. Importancia de la educación en la bomba puertorriqueña. Y no nos referimos a educación de la escuela pública, sino educarnos en el tema de la bomba, ¿verdad? En el asunto de la bomba. ¿Dónde que se le da para adelante? Aquí, ¿verdad? Aquí. Okay. Lo primero que tenemos que plantear, por supuesto, ¿verdad?, ¿qué significa educar? Yo recuerdo que cuando yo era chiquita, yo ya tengo 72, 73, así que estamos ahí en las mismas, yo siempre quise ser maestra. ¿Qué pasa? Cuando estudié salud pública, mi mamá estaba contenta porque dijo que estaba estudiando medicina. No, yo estudié educación para la salud. Así es que yo siempre he estado unida a todo lo que significa educar. Por lo tanto, lo primero es que en el sentido más profundo, educar no es enseñar. Educar no es tener la instrucción que nos da la escuela.
Tampoco entrenar para pensar o para actuar o para sentir de una determinada manera. Educar es abrir horizontes para que esa persona, ese niño o ese adulto se afirme como persona y participe de forma responsable en ese invento que es de todos los días, el invento de hacer la vida en la sociedad y en la comunidad a la que pertenece. Por lo tanto, ¿qué nos dice la educación? Estamos en el campo de la educación cultural y artística, porque la bomba es arte, pero también es parte de nuestra cultura. Y la educación cultural y artística nos dice que involucra a quienes participan con el patrimonio construido, pero también hay un patrimonio cultural, con las expresiones diversas, con las industrias culturales que existan y con las industrias creativas. Otro aspecto importante de la educación cultural y artística es que se supone que fomente el diálogo, lo que yo espero que vayamos a hacer ahorita, ¿verdad? Que no sea monologar, sino que dialoguemos. Y que ese diálogo sea intergeneracional, intercultural, y que además se atienda a la diversidad que hay en las diferentes formas de comunicar. Hay quien se comunica bailando, ¿verdad? Hay quien se comunica cantando. Hay diferentes formas de comunicar, y eso es lo bueno de la bomba, ¿verdad? Que nos deja participar de diferente manera. La educación artística, por su lado, bueno, eso está repetido, ¿verdad? Ok. ¿Qué nos dice la investigación? Que alumnos y alumnas, ¿verdad?, que participan en educación cultural van a tener mejores resultados académicos y no académicos. Y eso es importantísimo, ¿verdad? Sus resultados, tanto en las materias que tienen que ver con la escuela formal como en la vida, van a ser mejores. Si entonces fijamos en lo que es la bomba, pues vamos por ahí, con la famosa definición que muy bien Lester critica, ¿verdad? Y dice lo de autóctona, ¿verdad? Entre paréntesis, supuestamente es un género musical y supuestamente es autóctono de Puerto Rico. ¿Qué otra cosa nos dicen, verdad? Que se supone que tenga un barril que también se llama tambor. Pero lo interesante es que la bomba, como género musical en Puerto Rico, no es homogénea. No se toca igual en todos los lugares, no se baila igual en todos los lugares, no se canta igual en todos los lugares. Existen diferentes estilos, formas y costumbres de interpretar la bomba. Ahí ven una pintura de mi amigo Samuel Lin, ¿verdad? Que bien recoge, ¿verdad? Muchas de las supuestas tradiciones, porque mira, si yo era una cimarrona que me fui a escapar a Huyín, para el monte, ¿tú te crees que iba a poner una falda con volante y con lacito? Muchacho, eso no. Yo me tiraba, cuando me iba a bailar en el cañaveral o en el monte o en La Palma, con lo que tuviera puesto, ¿verdad? Pero pues tenemos esa mentalidad, ¿verdad? Españoleada de la ropa, que existe una ropa para bailar bomba. Elementos que componen, que ya el compañero mencionó algunos, ¿verdad? Bombeador o bombeadora, porque bomberos son los que apagan fuego. Los tocadores y tocadoras de bombas son bombeador o bombeadora. Por lo tanto, en el canto, pues se llaman cantaor o cantaora. Y fíjate, en la danza, bailador o bailadora. Tiene una estructura donde la dinámica que tiene esa estructura es que hay un llamado y una respuesta, ¿verdad? Un llamado y una respuesta. Y existen distintas composiciones y distintas variantes alrededor de esa estructura. En cuanto a la instrumentación, fíjense que ahí hay una lista de, yo puse los principales instrumentos. ¿Y sabe cuál es el instrumento? Un principal instrumento, el cuerpo también es un instrumento. O la cuerpa, ¿verdad? Depende de cómo usted le diga, ¿verdad? Así es que la instrumentación incluye un barril buleador,
un barril que en unos lugares se llama primo, en otros lugares se le llama subidor, una maraca, ¿verdad? Aunque está en plural, pero es una maraca, ¿verdad? Los cuá, que son, ¿qué? Los famosos palitos, ¿verdad? Y el cuerpo o la cuerpa de quien baile, porque con el cuerpo o la cuerpa también se hace música y también es un instrumento que tenemos que aprender a dominar. ¿Cuántas veces uno ensaya un paso y lo vuelve y lo ensaya y lo vuelve y lo ensaya? Porque ese es tu instrumento de trabajo. Bueno, entonces ahí hay algunas fotos de diferentes barriles, ¿verdad? Yo tengo barriles que eran de mi hermano que falleció y timbas que eran de él. Y hay algunos que tienen unas cintas y unos colores. Y yo no sabía qué hacer con ellos y un día le dije a un amigo que va al grupo de bomba de Carolina, Jerry Finkelstein, que él es muy puertorriqueño y él hace barriles. Y le digo, ¿tú crees que le quito esa cinta? Me dijo, no, se las quite, porque tu hermano le puso esas cintas ahí, las amarró, y esos pañuelos tienen un propósito espiritual. Y yo, ah, no, pues entonces déjala, ¿verdad? Y por eso es que saqué esa imagen, ¿verdad? Porque pues esas famosas cintas y símbolos que se le amarran tienen un significado muy especial para el dueño o la dueña del barril. Bueno, otra cosa importante es la cultura musical que surge a partir de la bomba, que va a incluir expresiones que son propias de la bomba. Por lo tanto, esa cultura va a transmitir no solamente conocimiento, sino un lenguaje, unas técnicas, unas creencias y unos valores, ¿verdad? A veces la gente piensa que creencia y valores es lo mismo, pero no, ¿verdad? Porque por uno yo me dejo matar y por otro no, otro lo puedo cambiar. Así es que esa cultura que está alrededor de la bomba incluye todo este tipo de nociones que transmite. Entonces, hay diferentes formas de clasificar los ritmos y en esto, pues, cada quien tiene su librito, ¿verdad? Pero yo utilicé una clasificación que es de Héctor Ayala, ¿verdad? Déjame ver, no estoy bien. Donde habla de estilos, ¿verdad? Y entonces él agrupa, dice, el SICA tiene todas esas variantes y la raíz sigue siendo SICA. Y fíjate qué interesante que hay un Belén de cangrejos que no necesariamente es igual a otros Belénes, ¿verdad? Calindá, Cunyá, Danué, Gracimá y Paulé vienen de esa misma base del SICA. Mientras el cuembe, ¿verdad?, que es tan cadencioso, se llama guembe con G en Mayagüez, y existe también guembe corrido, belén, pero un belén tipo cuembe, balancé y alimá. Ese alimá yo nunca lo he escuchado, tengo que buscar eso. Los otros ritmos, el yuba, que el Loíza se llama colbé, pero hay distintos tipos de yubá. Este es yubá masón, este es yubá cuarteado. La bámbula, que también en otros lugares se llama rulé o seis corrido. El holandés, el oyomula, que dicen, y yo repito, que lo inventó Roberto Cepeda en Carolina, porque en Carolina hay un barrio de caña llamado Oyomula. Y el leró, que hay en Leró del Sur y hay un Leró de Cangrejos. Bueno, lo otro interesante es que la bomba tiene su propio lenguaje, ¿verdad? Y entonces hay algunos de los términos que debemos conocer, ¿verdad? Quienes estamos aprendiendo constantemente, ¿verdad? Si te piden un piquete, que no es que te pellizquen, ¿verdad? Bulea, hacer una figura, que es hacer el paseo, qué significa el batey, cuando tú me vas a subir un ritmo, ¿verdad? Habla bomba, ¿verdad? Es una expresión que lo escuchamos mucho, los seises, ¿verdad? Y
como dijo bien el doctor Ners, los idiomas en que está la bomba, hay español, francés, creol y yo digo que africano, ¿eh? Ok, nuestra bomba puertorriqueña cuenta historias, transmite valores y creencias, promueve unidad, preserva las tradiciones y propicia la formación de identidad patria. Ese es mi, así yo percibo nuestra bomba. Pero la bomba evoluciona. Qué bueno, ¿verdad? No se quede estática. Provoca entonces la creatividad y por eso debemos, los que somos mayores, ¿verdad?, dar ese espacio, esa juventud para que invente, ¿verdad?, para que baile, para que se tire, para que haga nuevas letras. Tampoco ya no es exclusiva de unas familias, ¿verdad? Porque alguien me preguntaba, pues me decía, los Berlejos son de Cangrejo, qué sé yo, porque ese país, ese apellido está en otros lados también. Ese es el apellido que le pusieron los esclavistas a los esclavizados de mi familia. Pero sabe Dios, lo más seguro es que no era Berdejo el apellido original, ¿verdad? También es importante conocer que la vestimenta cambia. Cambia por regiones y cambia también con los tiempos. Y entonces, pues no hay nada de extraño, ¿verdad?, que veamos las vestimentas diferentes en bailadores y bailadoras de bomba, ¿verdad? Y lo otro importante es que como la bomba evoluciona, es compartida, ¿verdad? Todos esos cambios se comparten. Para mí, los usos más significativos que tiene la bomba es que estimula la creatividad, promueve el trabajo en equipo, provoca conexión, como dice el coro, la bomba suma y invita a la participación. También es un vehículo para aprender, por supuesto es una expresión artística y finalmente es fuente de bienestar, es una fuente de relajación. Yo me voy, últimamente como estaba a pie, ¿verdad? Pero los jueves yo me voy para allá, para la plaza de Carolina, a tocar mi barril, a ver a los jóvenes aprendiendo, y lo más que me gusta es que como es la luz de las estrellas, lo que tengo por techo son las estrellas, pues eso me hace como que la bomba más significativa. Y como es en el centro de la plaza, pues a veces se paran turistas que pasaban por allí o que le dijeron, mira, todos los jueves de tal hora, si vas a la plaza, allí vas a encontrar bomba, ¿verdad? Así es que para mí es una fuente también de relajación y de bienestar. Finalmente, ¿qué yo entiendo, verdad? Desde mi humilde opinión, que necesita la bomba hoy. Primero, participación, que todo el mundo se involucre, todos y todas. Que se divulgue, que se le dé promoción, que se le dé auspicio y respaldo, ¿verdad? Yo te apoyo, pero el apoyo no se compra en el supermercado cuando yo voy a comer, ¿entiendes? El apoyo cuesta dinero, ¿verdad? Arreglar un barril, comprar un barril. ¿Usted sabe cuánto está costando el barril más sencillito que usted se quiera comprar? ¿Quién me dice? 500. Si te cuesta 500, te cuesta bonito, porque eso es sin pelado, sin un solo dibujo. Porque si tú quieres, como quería yo, el símbolo de las mujeres al frente, eso me costó 200 más a lo que tenía, ¿verdad? Y según tú le vas añadiendo, te le siguen sumando. También la bomba necesita que se publique en prensa, en los medios de comunicación, pero que también se escriban libros, que se escriban libros de canciones de bomba, libros de historia de cómo se baila la bomba en los diferentes pueblos. Y esa publicación, apoyar esa publicación es bien importante. Y entonces, espérate, y luego, por supuesto, que se haga investigación, investigación de campo, investigación de qué es lo que realmente está pasando en la evolución de la bomba de hoy. Y obviamente también tenemos que ir al pasado, porque hay cosas que hay que sacar del pasado. Finalmente, pues quiero terminar mi presentación con este término Ubuntu, que significa yo soy porque tú eres. Es un concepto africano que tiene que ver con la gente. Y la idea detrás del Ubuntu, ¿verdad?, en el libro de Desmond Tutu y de la hija de
yo soy episcopal, siempre me sale la vena, ¿verdad? Que fue el obispo episcopal Desmond Tutu en África, en Sudáfrica. Él decía que una persona es persona a través de los demás, y eso es algo que aprendemos en la bomba. Todo lo que aprendemos y experimentamos es por las relaciones con la gente que nos rodea. Por lo tanto, debemos valorar lo que nos rodea. Finalmente, dos cositas. Vivir bien, ese vivir bien en la bomba es estar unidos y unidas. Usted nunca me va a oír hablar mal de un grupo. Chacho, no. La opinión se queda en casa o se la voy y se la llevo a la persona. Vernos en otros, como usted le quiera llamar, ¿verdad? Vivir la bomba en armonía, no es para pelear. Respetar sus tradiciones, la tradición de cada pueblo, la tradición de cada grupo, la tradición de la bomba. Conectar todo el tiempo con nuestro ser interior, ¿verdad? Eso también es bien importante. Antes de empezar, uno se tiene que conectar, ¿verdad? Y conectar también con el ambiente donde estamos situados o situadas. Sugerencias. Escucha bomba. Escucha, no me canso de decir eso, escucha. Aprende de quiénes eran los autores, quién escribió eso y dale reconocimiento. Esta bomba la escribió fulano, esta bomba la escribió mengana. O yo no sé quién es el autor, pero alguien si sabe, por favor, que me lo diga, ¿verdad? Aprende de las épocas. Ha habido diferentes épocas que debemos conocer. ¿Qué pasó en esa historia? ¿Qué pasó en ese contexto sociocultural? Y la realidad folclórica, entre paréntesis, lo que pasa hoy contrastado con lo que pasaba antes. Aprende también de sus sones o de sus seises de bomba, porque de cada son o cada seis de bomba uno descubre otra cosa nueva cada vez que lo oye o lo interpreta. Y finalmente, pues, aprende, ¿qué? Sigue aprendiendo. Eso es todo. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Ya. Muchas gracias, Ada, a la doctora Ada Berlejo, por esa reflexión. Nos parece que es importante que si estamos en el mundo de la bomba, pues tomemos en consideración esos factores que van a ayudar al crecimiento colectivo e individual. Así que muchísimas gracias. Así que ahí tuvimos a Lester y tuvimos a Ada. Y ahora vamos a hacer una ronda que para mí es bien interesante. Dori, voy a romper con el protocolo, ¿tú sabes cómo soy yo? Sí, pues mira lo que vamos a hacer ahora. En esta ronda vamos a estar hablando con estas cinco personas que están aquí. Con Jamie, con Raúl, con Maribella, con Javi y con Suleymi. Y yo quiero que ustedes nos digan quiénes son ustedes. Empezando con Jamie, vamos a ver. ¿Quiénes somos? Wow. Pues muy buenas tardes, mi nombre es Jaminet Pérez Mercado, soy nacida, criada, hecha y todo lo hago en Mayagüez y me sacaron hoy para acá para compartir un poquito con ustedes. En relación a la bomba, bueno, desde que conozco en grados escolares, siempre la música típica puertorriqueña campesina fue mi mayor tesoro. Y agradezco a todos aquellos maestros y maestras que cultivaron dentro de esas clases espectaculares y esos momentos espectaculares de por lo menos escuchar lo que era nuestra música. Así que en mi familia, pues yo era la más musical, la más bailarina, la bailadora, la que brincaba y saltaba por todas partes y ellos no entendían por qué yo era así. Y pues tuvieron que aceptarme siendo la menor de la casa, ¿verdad? Reconociendo que a los menores casi siempre se les permiten muchas cosas que a los demás no, por ser los querendones, y entiendo que en ese aspecto pues ellos me permitieron, ¿verdad? Lo que son mis familias, cultivar el arte de la música, de las artes y de todo lo que fuera, ¿verdad? Valga la pena, artístico. En cuanto a la bomba,
La bomba yo la vine a conocer como tal en su esencia, la bomba viva a través de don Félix Alduin. Y fue un momento, ¿verdad?, donde estábamos en un centro comercial y en ese centro comercial yo empecé a sentir los retumbes del tambor. Así que me olvidé de las compras y mis oídos me llevaron a donde estaba ocurriendo esa música. Y cuando llegué a ese lugar, a ese espacio en el centro comercial de Mayagüez, conocido como el Mayagüez Mall, que veo esa estampa de hombres todos, vestidos de blanco, haciendo lo que estaban haciendo allí, que era ese gran toque de bomba de don Félix Alduin y sus tambores, pues fue algo bien impresionante. O sea, que ya era en mi etapa de universitaria, donde yo empiezo a escuchar este género vivo en Mayagüez. Para mi suerte, dentro de la agrupación estaba el señor Alberto Galarza, la única persona que conocía dentro de esa agrupación, padre de una gran amiga, Carmen Quintana Boirie. Y inmediatamente ellos finalizaron, pues obviamente, ¿qué tuve que hacer? Inmediatamente ir a investigar y a entrevistar a mi compañero, que era a quien conocía, para que me dejara saber qué era esto que yo estaba escuchando, por qué tú estás aquí y cómo yo me puedo integrar a conocer más de esto. En aquel momento, él tímidamente me indicó que, pues, obviamente ellos tocaban en algunos eventos esporádicos, ¿verdad? Entiéndase que la agrupación en su mayoría eran personas muy adultas, así que don Félix tocaba en lugares limitados, festivales, en su comunidad como tal, así que iba a ser imposible que esta jibarita de campo de la montaña de Mayagüez estuviera, ¿verdad?, involucrada en ese ambiente, aparte de que pues él era muy conservador con su agrupación y solamente permitía hombres. Así que la mujer no tenía un papel protagónico dentro de su agrupación musical. Sí lo había, ¿verdad?, fuera de la tarima, o sea, ¿verdad? Entiéndase, sus hijas o sus nietas, si hacían algún tipo de danza, que era lo más que podían bailar, pues era fuera de la tarima, pero el espacio de ellos era de ellos como tal. Pasan los años, fallece don Félix Alduin y ahí es donde se divide a prácticamente dos agrupaciones en Mayagüez. Entiéndase que para ese entonces no había ningún centro que ofreciera la educación del género de la bomba. Así que se dividen estas dos agrupaciones, que es don Ramón Papo Alers con el grupo Yagüembe de Mayagüez, que todavía hoy está vivo, ¿verdad?, y existe la agrupación, aunque con unas variantes bastante drásticas, y el grupo de los nietos de don Félix Alduin, que entonces serían los tambores de Félix Alduin. Ya entonces ahí esa agrupación es de jóvenes como tal, donde vemos entonces las dos caras de la moneda. Y ambas agrupaciones entonces incluyen al género de la mujer dentro de sus participaciones. Así que ya hay un avance, ¿verdad?, en involucrar a la mujer dentro de, que sea parte de la agrupación. Los tambores de Félix Alduin, pues como son grupos jóvenes, pues ya comenzaron con una nueva onda, una nueva moda, y llevar la bomba a lugares, ¿verdad?, donde podíamos quizás tener mayor acceso, ¿verdad?, como algunas barras, algunos centros y algunos festivales. Ahora, la agrupación folclórica de don Ramón Alers era específicamente para eventos culturales de tarima, con sus vestuarios, ¿verdad?, que ellos en aquel momento eran vestuarios, ya ustedes saben cómo, como estaban nombrando por aquí, ¿verdad?, muy, muy españolizados, mucha carga de mucho vestido, y ahí es donde esta señorita entra. En el año 2006, donde soy invitada a través de Alberto Galarza Ramos y don Ramón Papo Alés a ser parte de su agrupación. Esa agrupación se originó en el 2005. En el 2006 ya habían cambiado algunos de los integrantes y ahí es donde yo entro. Yo entro desde cero a la agrupación, ¿verdad? Obviamente tengo unos conocimientos de la música de Puerto Rico, pero es de música grabada, nunca del tambor vivo, de esa expresión viva.
Y ahí es donde comienzo entonces a desarrollarme primeramente como bailadora y como corista, absorbiendo todo lo que pudiera absorber dentro de la propia agrupación y la información que poco a poco ellos nos brindaban. En aquel entonces eran participantes, ¿verdad?, en las voces principales de nuestra María Cristina Alfonso Mangual, que en paz descanse, y Norberto Sánchez Rivera, que en paz descanse también. Dos personas, grandes compositores, grandes cantadores, grandes intérpretes y excelentes versadores, ¿verdad?, de nuestra bomba, y así también como de nuestra plena. En los tambores, nuestros mayores estaban don Ramón Papoales y estaba Juan Nadal. Para el momento en que yo entro, poco pude conocer a don Juan Nadal, porque yo creo que estuve como en dos ensayos con él cuando repentinamente pues falleció también. Así que no pude por lo menos conocerle, pero era tremendo tocador. Y de sus manos, pues nuestro compañero hijo de Alberto Galarza, Cristian Galarza, que es el tocador que tenemos de mayor experiencia en Mayagüez, pues fue quien tomó, ¿verdad?, las riendas. O se le permitió estar en el área de los tambores como tambor principal. Así que inmediatamente nosotros entramos en el 2006, el municipio de Mayagüez y su alcalde estaba interesado en la agrupación, de hecho nos llamaba para todos, era como que éramos la agrupación apadrinada por el alcalde para sus actividades protocolares. Y él mismo fue el que le indica a don Ramón Papoales que interesaba que hubiese en Mayagüez una escuela de bomba y de plena. Obviamente nuestro don Ramón Ales se acerca a nosotros, a la agrupación, para que nosotros sometiéramos entonces una propuesta. Y en aquel entonces, aunque yo era de las últimas integrantes, pues al tener otros conocimientos y otras habilidades que ellos no poseían, pues tomé la batuta de crear, ¿verdad?, una propuesta, desarrollar una propuesta para que don Ramón Papoales fuera el director de la escuela. Esta servidora estuvo en el área de la educación hacia los adultos y Lizaira Díaz Nadal estuvo encargada de la parte de los niños. Así que se abrió la escuela en el 2008, en agosto del 2008, y allí, aunque nosotras nos enfocamos en el área del baile, don Ramón Alel se encargaba también de la parte del baile para los caballeros, y en los tambores nos ayudó su hijo, Joe Alers, pero también Cristian Galarza. En aquel entonces, Cristian Galarza era un muchachito súper jovencito, así que no podía estar dentro de la propuesta y nosotros económicamente le ayudábamos para que él fuera quien poco a poco nos fuera ayudando en la parte de los tambores. Y poco a poco, con el pasar de los años, pues la escuela fue creciendo, constantemente tuvimos que desarrollar ciertos eventos culturales para Mayagüez, donde nosotros, a la misma vez que estábamos dando un servicio a la comunidad, a la misma vez utilizábamos esa experiencia para nosotros enriquecernos en la parte de educación, ¿verdad?, de cómo ir estructurando nuestras clases y encima de ello, pues la programación que eran de los eventos que había que presentarle al pueblo anual. Así que era un trabajo arduo donde esos eventos requerían tiempo para la investigación, tiempo para desarrollar las temáticas que queríamos trabajar y la responsabilidad de llevar un producto que fuera atado a nuestro estilo, de nuestro lenguaje mayagüezano. Así que durante todos esos años de duración, pues hubo un proceso de educar y de aprender a la misma vez que todavía hoy continúa. La escuela cerró para cuando la pandemia ocurrió, ¿verdad?, que todos saben que muchas cosas cerraron, pero la inquietud de que el tambor siguiera vivo provocó que entonces un espacio muy cultural en Mayagüez, en la calle San Vicente, donde se encuentra, para los que conocen del área de Mayagüez, ¿verdad?, la barrita de Betances en Sur, en honor a Ramón Emeterio Betances, pues al lado estaba la Galería Betances, también dirigida por nuestro Luis Cruz Guillo, que también fue parte de la agrupación Bomba Urbana, siendo Bomba Urbana la primera agrupación de bomba que surgió de la Escuela de Bomba de Mayagüez, ¿verdad? Porque inmediatamente abrió la escuela, y retomo esos pasos atrás porque es importante, son muchos datos históricos. Cuando se abre la escuela en agosto 2008, ya para verano 2009 teníamos que presentarnos en la parada puertorriqueña en honor a Mayagüez en Nueva York.
Así que nosotros, empezando un proceso de educación, teníamos que llevar un espectáculo afuera de Puerto Rico, ¿verdad? A la Gran Manzana por allá. Así que era un proceso como que bien rápido. Pero qué bueno que contábamos con las personas que llegaron en ese momento para sustentar todas esas áreas. Así que empezando también, prácticamente me convierto entonces, empiezo a escribir, espérate, quiero de las bombas de Mayagüez, pero también hay que escribir de lo nuevo, ¿verdad? Y poco a poco pues uno va dentro de ese proceso también viendo qué otras habilidades uno va despertando. Y hoy día pues ya, ¿verdad? Cumplimos con esta servidora, ¿verdad? Cumple con ser cantadora, pero también compositora de nuestra bomba puertorriqueña, tocadora, subidora, bailadora, educadora y un montón de cosas por ahí, específicamente en el área de Mayagüez. Así que cuando entonces cierra la escuela de bomba y todas las escuelas de arte que el municipio tenía en su mando, pues entonces cierra la galería Betances en Mayagüez y ese pequeño espacio en la calle San Vicente, pues entonces lo tomamos para continuar nuestra gesta cultural de seguir educando, y ahí es donde se convierte entonces ese espacio en el estudio 353 Casa Cultural. En ese espacio continuamos ofreciendo nuestras clases de baile, de canto y composición, maraca, percusión en ambos, ¿verdad? En el buleo y en el tambor subidor. Se llevan a cabo conferencias, charlas, conversatorios, diferentes talleres, todo lo relacionado a lo que sea a nuestra bomba puertorriqueña, y ya estamos comenzando también a rescatar lo que es la plena mayagüezana, esa que ya no se toca ni siquiera en Mayagüez. Así que vamos poco a poco en un lugar pequeñito, pero que ha dado grandes frutos. Esperamos que nos puedan apoyar en Estudio 353 en Mayagüez. Gracias. Y ahora le toca el turno al querido Raúl de la Paz. Sí. ¿Quién sí. tú eres, Raúl? Cuéntanos quién tú eres, dilo. Bueno, primero que todo, gracias al doctor Pablo Rivera por invitarme aquí. Estoy honradísimo de estar sentado aquí con todos ustedes porque los admiro mucho, los respeto y los sigo. Trabajo que hacemos simplemente, en mi caso, ¿verdad? Porque amo mucho a mi país y todo lo que, desde que nací, me crié y todo lo que he aprendido, porque me considero un autodidacta. Estudié comunicaciones en la Universidad del Sagrado Corazón, pero a lo que se refiere a la historia de mi país, pues he tenido que leer y buscar información y verlos a ustedes en videos y estudiando cómo bailan y cómo baila Maravilla, porque en mi caso, pues me he desarrollado más en la coreografía. Cómo llevar el elemento tradicional folclórico a la coreografía, a los shows, a los ballets. Entonces yo, pues yo nací en Villa Palmeras, Santurce, un pueblo llamado San Mateo de Cangrejos, que de adulto me entero que fue San Mateo de Cangrejos, porque ustedes saben qué es lo que nos enseñan en la historia, ¿verdad? Llegaron los españoles, mataron los indios, llegaron los negros, los esclavizaron, entonces nos invadieron en el 1898. Entonces, y de adulto es que empiezo ya a enterarme de la verdadera historia de Puerto Rico. Por lo menos en la universidad yo me enteré de la masacre de Ponce. Yo no la aprendí en escuela intermedia ni superior, fue grande. A lo mejor, ¿cómo es posible? A lo mejor a ustedes se le enseñaron, pero a mí lo aprendí en universidad. Nací en Villa Palmera, pero vengo de una familia multirracial. Mi abuelo es negro, mi abuela es blanca. Viví en una familia feliz. Eran las etapas maravillosas de los años 70, 80 y 90. Y de momento, en la escuela elemental, una bibliotecaria maravillosa nos enseña bailes de Puerto Rico y hacemos los shows en la escuela, y me interesó por el baile. Y en la escuela elemental, en la doctor Julio J. Ena, una vez en una actividad de una tarde puertorriqueña, llevan al grupo de la familia Cepeda. Entonces yo estoy sentado en el piso, entonces veo a la familia Cepeda, me acuerdo cuando entraron bailando con sus trajes blancos, a la usanza, ¿verdad?, histórica. Y siempre que te he impactado con la maestra, doctora, ¿verdad? Petra Cepeda, que ella me miraba bailando y siempre me tiraba guiñas, y Petra Cepeda era una bailadora demasiado fuerte en el escenario. Y yo me quedé impactado. Y ahí me vi interesado en que quería aprender a bailar bomba, pero en mi familia, pues mi padrastro, cuando se le dijo que iba a tomar clases de baile, pues él no quería que yo bailara. Y me metieron en un equipo de natación.
Entonces, pues mi vida cambió para la natación, para los deportes. Y ya grande en escuela superior, que estudié en la Superior Central, en Santurce, fui a ver un show en Bellas Artes del grupo Areito, entonces con mi abuela, y le dije a mi abuela que yo quería hacer eso, o sea, yo quería bailar, y entonces mi abuela empezó a investigar, a buscar rápido, entonces me audicionan para Areito, pude entrar a Areito, pero como Areito viajaba mucho, pues no estaba ensayando, y un amigo mío de la universidad, porque ellos me relajaban diciéndome Areito, mira Areito, ven acá, y él me dijo, ¿tú estás en Areito? Y yo, sí, pero todavía no hemos empezado a ensayar. Y me dijo, porque yo pertenezco a un grupo que se llama Jíbaro de Puerto Rico y van a hacer audiciones. Entonces yo fui a audicionar a Jíbaro de Puerto Rico y pues me cogieron. Entonces me convertí en bailarín de Jíbaro de Puerto Rico y ahí me conecto otra vez con la cultura, los bailes folclóricos puertorriqueños, pero yo estaba de 0-0. O sea, yo veía mucho a la familia Cepeda bailando en las actividades de Changay y Playita, pero yo no conocía, o sea, yo no sabía. Yo veía, lo veía como baile. O sea, yo no veía la importancia de lo que significa la bomba puertorriqueña, ¿verdad?, en ese momento. Y ahí digo que soy autodidacta porque empiezo a estudiar, yo quería ser actor también, empiezo a estudiar actuación, que el teatro está muy relacionado grandemente al folclore puertorriqueño, y empiezo a aprender a conocer de los bailes de montaña, de los bailes de sociedad y de la bomba puertorriqueña. Y entonces fuimos a un festival, un primer festival folclórico internacional, y me acuerdo que nos dijeron que en esa actividad que habían 16 países, pues iban a dar como unos premios especiales. Entonces había un premio, el premio más grande era el país que en su presentación recibiera una ovación de pie, un standing ovation. Entonces el director, como yo ya estaba empezando a coreografiar, me dice, ¿qué tú crees que podemos hacer? Vamos a hacer plena, porque plena. Y yo le dije, no, Eri, vamos a hacer bomba, porque los vestuarios de nosotros son bien lindos, nos vamos vestidos de blanco y vamos a hacer. Y eso estaba lleno, ese coliseo, y vamos a ver qué premio nos dan, si de vestuario o coreografía. Y entonces, hubo tres ovaciones de pie. Rusia, Burkina Faso y Puerto Rico. Puerto Rico bailando bomba. Entonces ahí fue que cuando llegamos a Puerto Rico, el director se vio interesado en, vamos a hacer algo de bomba, vamos a empezar a... Y ahí entonces yo empiezo a estudiar, ¿verdad? Bomba, que siempre quise tener el estilo cangrejero bailando, pero no sé por qué a mí no se me pegaba, ¿entiendes? El estilo cangrejero. Y mis maestros de bomba me decían, tú no imitas a nadie, tú sé tú, ¿entiendes? Porque, me dediqué más a estudiar a los bailadores, porque como coreógrafo soy bien observador y yo los observo mucho, y cantando, bailando, actuando, para yo después poder crear. Y yo estudié mucho la técnica nacionalista fundada en los años 60 por grandes profesores y coreógrafos latinoamericanos, y soy muy fanático de Amalia Hernández del Ballet de México y Yolanda Moreno de Venezuela. Entonces, ¿cómo llevar el arte? Porque en un momento dado fue criticado esto, ¿verdad? Los folcloristas pues entendían que llevar el baile para el escenario, pues no, que eso le pertenece al pueblo, vamos a rescatar el folclore de las tarimas y los escenarios, ¿no? La idea de eso fue que el pueblo, y ahora lo necesitamos grandemente porque trabajo con niños y jóvenes, pero no es para que bailen bomba, es para que ellos sepan que somos nosotros, ¿verdad? Que somos, que ellos son puertorriqueños. Tú no estás bailando bomba para verte bonita bailando bomba frente a un tambor. Tú estás bailando porque tú estás representando a Puerto Rico, estás representando, hay una identidad nacional, hay una seriedad a la hora de bailar folclore, ¿verdad? Es muy lindo bailar ballet, jazz, danza moderna, salsa, pero el folclore tiene un valor enorme, enorme. Porque nosotros somos Puerto Rico. Cuando yo la veo a ella cantando, cuando yo veo que ella empieza con la maraca, yo no la veo a ella una artista de Mayagüez, no. Estoy viendo a ella Puerto Rico. Yo veo a Maribella bailando, yo no veo, ¿qué bella se ve con el turbante? No. O sea, yo estoy viendo a una mujer puertorriqueña que está haciendo historia, está dándole a la gente historia. Entonces, por eso tengo que estudiar mucho, porque a la hora de coreografiar, tengo que yo también, dentro de mi coreografía, hacer historia, ¿sí? Entonces, la bomba para mí es maravillosa, porque cuando yo aprendí de viejo, ¿qué fue San Mateo de Cangrejos? ¿Qué significó? O sea, el orgullo que porque yo mi abuelo lo veía, yo no lo veía porque mi abuelo es negro, ¿entiendes? Yo, es mi abuelo, ¿entiendes? Tú sabes, pero mi abuelo le encantaban las mazurcas y las danzas, porque mi abuelo decía que cuando joven él se iba al Escambrón a ver toda la gente cuando iba a las actividades del Escambrón, y a él le encantaban las mazurcas y las danzas.
Porque la gente podrá pensar, ay, él es negro, lo que le gusta es la bomba. No, 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 no. Los negros aman, los negros pelean, los negros luchan, los negros lloran, los negros hacen de todo, porque somos seres humanos, no negros solamente, son seres humanos. Entonces, artísticamente, yo leo mucho, busco información, hago historia, así, llevando a estos niños y jóvenes al espectáculo. Hay que llevarlos a la tarima, porque la bomba siempre ha sido del pueblo. Siempre nos pertenece. La bomba es de nosotros, de todo el mundo. Antes era como que, no, ah, tú no eres Cepeda, pues tú no puedes bailar bomba. Tú no eres, no, 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 no. Y que todo el mundo, nuestra sociedad multirracial, ¿verdad? Todos bailen bomba y aprendan bomba, y hay que meterlo en las escuelas, no solamente en las escuelas de Bellas Artes, porque yo soy fanático de las luchas de la USC, y esas luchas, pues ahora los rusos se están quedando con el canto, y entonces ver a los rusos cuando ganan los luchadores, que empiezan a hacer los movimientos cosacos y a bailar, eso es folclore ruso. Y ellos están bailando. Imagínense un luchador puertorriqueño que gane, y cuando gane, el ganador gana, y de momento empieza allí. Porque eso es él, es lo que representa, ¿entiendes? Es lo que representa. Y entonces es algo maravilloso llevar la historia de la danza, el canto, la música al escenario, porque va a todo tipo de público, ¿verdad? Ahora es algo maravilloso. Yo hice hace años anuncio de Adobo Goya con la familia Cepeda, y hubo un momento de ir a comer, ¿verdad?, que nos ponen allí, y don Rafael Cepeda estaba sentado al lado allí hablando, y me acuerdo cuando él dijo, el sueño mío es, nos dijo a todos, el sueño mío es que la bomba llegue al mundo. Así fue que él dijo allí. Y entonces uno se emociona, porque yo le dije a sus hijos, que los conozco, pues, qué bellísimo sería que él, ¿verdad?, pudiera ver lo que está pasando. Es la música puertorriqueña que debe estar exponiéndose en los medios de comunicación como arte, que por las artistas, tenemos unas cantadoras espectaculares, que hay que hacer discos, hay que hacer música. Cuando yo empezaba a coreografiar, ahí donde yo puedo buscar CD de bomba, y solamente aparecía uno, dos, tres. Cuando tú vas a Colombia y vas a México, y eso es lo que se escucha en la radio todo el tiempo, y la música de la bomba es tan atractiva y tan buena para bailar, ¿verdad? Y eso es lo que hace falta. Por eso tenemos que nosotros trabajar, manteniéndose nuestros niños y jóvenes, de que lo vean, no como que si es la música y baile de negro, no, es de los puertorriqueños. Si hay una lucha enorme, ¿verdad? Porque como provengo de una familia multirracial, claro, que esa lucha está envuelta y la tenemos que mantener, porque ha sido muy duro, ha sido muy duro, muy duro, muy duro, y parece mentira que en el 2025 todavía estemos en las mismas, todavía estemos nadando en lo mismo, de negro, blanco, amarillo, esto, no. O sea, eso definitivamente lo tenemos que terminar, y es nosotros diciéndoselo a los niños, ¿verdad? Porque un estudiante mío de 9 años, yo les hablo de los indios taínos, ¿verdad?, de sus ceremonias y eso, y cuando estamos hablando de la historia, él me dice, mister, pero mi mamá me dijo a mí que Cristóbal Colón es malo, era malo. Claro, hay que tengo que tomar cuidado, porque él pertenece a su familia, ¿verdad? Yo no le puedo decir. Le digo, bueno, pues déjame explicarte bien qué fue lo que pasó, y le digo, porque mira, pasó esto, hicieron esto, así, así, así. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú crees? O sea, él dice que sí, que le entiende que lo hicieron mal, ¿entiendes? Eso está malo, eso no puede ser así. Pues para inculcarle la defensa, la realidad de la historia de Puerto Rico, que si no se cuenta como es, no la contamos como es. Y yo me siento ahora tan orgulloso de ser, yo nací y me crié allí, de ser de Villa Palmera, de ser de Villa Palmera, desde Chichaito hasta el camino de Loíza, ¿entiendes? Todo eso. Y es lo que le puedo hablar de mí en relación a mi trabajo coreográfico. Soy coreógrafo y director artístico de la Compañía Jíbaro de Puerto Rico. Defensores de la lucha de que las tradiciones folclóricas se mantengan vivas, ¿verdad? Y que la gente sepa de lo que es el 6, de lo que es un trovador, de lo que es la bomba, de lo que significa un cántico de la bomba, de lo que significa su vestimenta. De que yo sé que ahora muchas amigas mías más liberales eso me dicen, no, ahora nosotras nos soltamos el pelo porque nosotras ahora somos libres y todo, pero déjenme decir una cosa, a mí me encantan los turbantes. O sea, yo las bailarinas en un ballet tienen que salir con turbantes, porque es que eso significa los reinos africanos, los reinos que tampoco hablan de que, porque la gente se cree que la gente estaba en África así amarrada,
o algo. Y no saben de la historia de los reyes de África. O sea que está todo mal contado. Y ahora yo, pues, poquito a poco le voy enseñando a mis estudiantes cómo es la verdadera historia, ¿verdad? ¿A dónde? Pero con respeto, porque nos tenemos que mantener un respeto siempre, ¿verdad? Yo le dije a... Yo no me quiero ir a hacer la prueba, que cuesta $100 de la... Sí, le soy bien sincero, porque yo amo a mi abuela es bellísima, blanca, de ojos verdes, ¿verdad? Pero es que tengo miedo que diga que yo tengo un 5% nada más de Bantú o de acá. Entonces me va a parecer que tengo o que de francés o de moro, mucho por ciento bien alto porque están. Porque la verdad es que él me dijo que yo era un afrodescendiente blanco, pero me hubiera gustado salir más a mi abuelo. No me dejaron ese horno mucho tiempito. Y seguiré defendiendo y la puertorriqueñidad. Amo a mi país, amo Puerto Rico, y nos tenemos todos que sentir bien orgullosos de que este país es maravilloso, es maravilloso. La política nos ha afectado mucho, ¿entiendes? Pero debemos amarnos más, respetarnos más, y el folclore puertorriqueño, pues, llevarlo siempre en alto. Mi trabajo es llevarlo a los escenarios, pero soy muy observador de los batalles, porque de ahí es que yo me nutro. Es que yo me nutro y entonces lo llevo al escenario para cuando el mundo nos vea, cuando don Rafael Cepeda dijo, ¿verdad? Y ahora lo vemos en la diáspora, bomba en California, bomba en Nueva York, bomba, 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 bomba en Puerto Rico, bomba en Argentina, ¿entiendes? Porque ya tenemos maestros dando bomba en Argentina, en Japón y todo, porque eso es Puerto Rico y tenemos que escuchar a esta mujer cantando en la radio. Tienen la radio, que a todas las cantadoras que hay bellísimas, en la radio, bomba puertorriqueña. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Ahí, ¿verdad? Pudimos conocer un poco más a Jamie, a Raúl. Y me gustaría conocer más a Maribella Burgos Pizarro. ¿Verdad que sí? Vamos a ver. Adelante, Maribella, bienvenida. Buenas tardes a todos con esta voz sexy que tengo en esta tarde. Mi nombre es Maribella Burgos Pizarro, nacida y criada en el pueblo de la sabrosura Loíza. Y para honra, siempre comienzo diciéndolo porque yo sufrí lo que es el discrimen racial en la universidad. Pero le doy gracias a Dios que conocí a ese caballero que está a mi lado derecho, el profesor Lester Nair. Y comienzo diciendo eso por lo que estaba diciendo Raúl, porque a pesar de yo ser de Loíza, la gente cuando me veía me decía que tú eres de Loíza, pero tú no bailas la bomba como la gente de Loíza. Y yo decía, ¿cómo será que baila la gente la bomba de Loíza? Porque a diferencia de muchos, y dejando aparte a los hermanos Ayala, yo nací en la bomba. Yo tengo 58 años de edad y llevo 54 años bailando bomba. Así que yo creo que eso es mucho que decir. Yo tengo aquí a la profesora Mari Ramos, que es testigo de lo que yo estoy diciendo. A mucha gente que hoy en día, mayombe, yo fui la nena chiquitita, y yo siempre decía, yo tengo la virtud, fíjese, le doy gracias a Dios, de tener dos madres. Una que fue la madre que me parió, que la adoro con mi corazón, y la otra, que es mi madre de crianza, a quien le debo artísticamente y mi formación como ser humano, porque fue la que me crió, la señora Gladys Rivera García, que fue la directora del Grupo Mayombe. Cuando comenzó Areito, no recuerdo bien si ya Jíbaro estaba, ya existía un grupo en Loíza bien estructurado que se llamaba Mayombe. Y Mayombe, ese grupo era todos profesionales. Eran maestros, la gran mayoría, mamita debió haberle puesto el grupo de los maestros, porque todos eran maestros por ella ser maestra de español y maestra de arte, ¿verdad?, de teatro. Y entonces yo vengo con esa formación de ese género de la bomba natural de Loíza, de bailar allí en los batalles de Loíza, pero también de una estructura formalizada, y mamita hacía lo que eran poesías coreadas, yo no sé si ustedes recuerdan de eso, dramatizada, hacíamos lo que era el baquiné, lo llevamos a los escenarios. Así que yo le doy, ¿verdad?, gracias a Dios y a mi madre de haberme permitido pasar por esa experiencia. Quizás por eso
yo respeto y amo tanto la bomba, ¿verdad? Siempre le he defendido. ¿Qué sucede? Que en los tiempos en que yo me desarrollaba como bailadora, no tenemos lo que tenemos ahora, que son las redes sociales. A través de las redes sociales se conoce mucha gente de ahora. Y mi exhortación a los que están comenzando en el género de la bomba es que aparte de eso, de las redes sociales, vayan, como dice Raúl, a los batalles y se den la oportunidad de conocer a aquella gente que, como yo, no tuvo la oportunidad de tener quizás un celular. Porque yo vengo de una familia bien humilde. Ahora yo puedo tener, gracias a Dios, a lo que he trabajado. Quizás hoy sí quiero ir a cambiar el teléfono, pues lo pienso, ¿verdad? Y voy. Pero antes no había esa oportunidad. Así es que hemos trabajado, yo vengo de trabajar desde el fondo de lo que es el batey en Loíza, cuando la gente no quería ir a Loíza, cuando la gente de la cultura decía que lo que en Loíza bailaban era un disparate. La primera vez que yo me presenté en la universidad bailando, una persona me ofendió y me dijo, pero eso que ustedes bailan, y hizo una mueca así, y eso que ustedes bailan se llama bomba. Estábamos bailando corbé. Entonces, yo no sé si ustedes saben que el corbé es uno de los ritmos más africanos y donde la expresión corporal cambia totalmente de lo que son las posturas y esa falda tan definida. Entonces, la otra persona que me vio me dice, ay, señora, ya más grande, usted estaba como poseída. Y yo le dije, sí, usted está en lo correcto. Yo estoy poseída. Estoy poseída del Espíritu Santo y de la bomba. El desconocimiento, todavía en el 2025, que lo vamos a, ya estamos a ley de nada, es increíble. A pesar de todos los estudios y de gente como Pablo Luis, como ellos que se han dado a Verdejo, todos nosotros que hemos hecho un esfuerzo extraordinario por decirle a la bomba, por decirle a la gente que la bomba no tiene nada que ver con espiritismo. Yo vengo de una familia de espiritismo. Mi abuela, la mamá de mi mamá, era espiritista. Yo les puedo decir a ustedes que yo vi cómo mi abuela hacía sus cosas. Yo sé lo que es el espiritismo. En Loíza es como decía Lester ahorita, nada que ver con la religión yoruba. O sea que yo tengo toda esa vertiente que la gente ha querido mezclar, por eso a veces soy tan celosa cuando hablo y le digo, no me mezcle la bomba con una cosa, porque si hay alguien que ha vivido, yo siempre trato de hablar desde mi punto de partida, de mi experiencia como bailadora, porque yo no puedo hablar lo que yo no he vivido. Entonces, hoy en día es bien fácil yo entrar a una página de internet, leerme un artículo y criticar y decir que esa es la verdad absoluta. Pues saben que les tengo una noticia, erróneo. Nadie que no vivió en Loíza en los 60 y yo nací en el 66, de los 70 para acá, que no estuvo allí, puede dar por cierto una cosa que usted no conoce o porque la escuchó de otra persona. Tiene que buscar más fuentes y esa es mi tarea en educar. Yo soy educadora de profesión ya retirada de 31 años y siempre, como dijo la doctora Ada Verdejo, yo siempre supe que iba a ser maestra y siempre digo que si muero y tengo la oportunidad de volver a nacer, quiero volver a ser maestra, quiero volver a ser maribella, quiero volver a ser loiseña, quiero bailar bomba, quiero enseñar lo que sé, porque lo enseño con respeto. La bomba no es para competir, la bomba es para compartir, respetando cada punto de vista de cada ente que llega a tus manos. Nosotros los educadores de la cultura tenemos una responsabilidad muy grande. No debemos coger la bomba para tanta crítica negativa. Vamos a educar con amor. Vamos a educar desde nuestra experiencia. Vamos a respetar la experiencia de otros. Hablando en el punto de Raúl, que a mí se me han acercado personas y me dicen, ay no, porque las coreografías. Yo no encuentro eso malo, que hayan coreografías en la bomba. Es como ayer, precisamente, yo hablaba del grupo de Japón, que hay puertorriqueños que están criticando el grupo de Japón. ¿Pero por qué lo critican? La danza yoruba no es puertorriqueña.
y nosotros la hacemos. Nos apoderamos de su religión y la defendemos. ¿Por qué no vamos a permitir que otra gente en el mundo, como decía Rafael Cepeda, haga lo que nosotros estamos haciendo? Si nosotros como educadores y gestores culturales vemos, basado en nuestra experiencia y a nuestro conocimiento, que hay algo que no estamos de acuerdo, vamos al foro, vamos a llamarlos, vamos a comunicarnos con ellos, pero vamos a educarlos con amor, vamos a criticarlos con una crítica constructiva, no destructiva. Entonces, la bomba está en ese tiempo ahora, en el tiempo que todo el mundo quiere bailar, todo el mundo quiere ponerse la falda, todo el mundo quiere tocar tambor. Y entonces, esa responsabilidad está en nosotros, en los que ya llevamos un poquito de más tiempo. Así es que nada, yo estoy allí, en el pueblo de Loíza, ahora estoy trabajando como coordinadora de actividades en el municipio de Loíza. Me pueden conseguir allí para lo que necesiten. También estoy bien contenta con mi nuevo bebé, el Piquete Cimarrón. Tengo 7 de mis estudiantes aquí. Y estoy bien orgullosa, y como yo siempre le digo a ellas, y ellas lo saben, se lo digo cada momento, de ser la oportunidad de aprender. Yo aprendo todos los días. Aquí hoy yo aprendí algo. En cada conversación aprendemos. No podemos decir que tenemos la verdad absoluta. Yo tengo para contar, cuando Pablo Luis me envió la carta, me decía la información, yo digo, bueno, ¿por dónde empiezo? No lo digo por mal, sino que yo digo, le doy gracias a Dios porque he tenido esa formación. Yo he hecho bomba sinfónica, yo he hecho bomba tradicional, yo he compartido, yo estuve en Guadalupe, tuve esa oportunidad de bailar allá con William Cepeda y hacer un intercambio cultural con lo que nosotros también llamamos bomba, que era lo que le decía ahorita el profesor Lester. Él estuve en Santa Cruz con los Mayombe, he estado en Panamá, he estado en tantos sitios gracias también a la gente que me ha dado esa oportunidad. He hecho tantas cosas en la bomba y ahorita le decía a Raúl que alguien me preguntó en una entrevista ayer que yo esperaba, y con esto termino, que yo esperaba de la bomba. Y yo le dije, yo no espero nada. Me dice, pero ¿cómo va a ser? ¿Qué tú esperas que te va a dar la bomba? Yo le digo, lo que pasa es que yo me puse unas metas y esas metas ya yo las cumplí. Todo lo que venga ahora yo lo voy a recibir con el corazón, con los brazos abiertos, y lo voy a compartir. Porque la meta de un maestro es eso, es como decía Daverdejo, no es que yo me quede con el conocimiento o le enseñe a mis estudiantes un poquito. Yo quiero que en cada uno de esos estudiantes la maestra se vea reflejada y que yo pueda vivir con orgullo y decir, le di clase, le di clase, le di clase, le di clase. Y eso me pasa en cada espacio que voy. Veo a mis estudiantes y me siento orgullosa de ellos, y como siempre me pongo en la posición de ellos, la posición de aprendizaje. Así que nada, tienen una amiga loiseña para lo que yo les pueda ayudar, allí en Loíza, a la orden, Maribella, la de Medianía. Escucha bien lo que voy a decir, escucha bien. Me gustaría que ahora se presente Ramón Javier Muñiz Acevedo. Oye, casi nadie me conoce por Ramón aquí, pero... Es que todo el mundo lo conoce como Javi, y no sabe que su nombre es tan complejo. ¿Y tú, Javi, qué nos puedes decir sobre ti? Bueno, pues, primero que todo, ¿verdad? Gracias por la invitación, y gracias también a todos ustedes, lo que han hecho, porque también parte de mi formación ha sido verlos ustedes, también escucharlos. Así que les agradezco, y también por decidir escoger estar aquí también. Bueno, mi nombre es Ramón Javier Muñiz Acevedo. Digo Ramón porque en la bomba todo el mundo me conoce por Javier. No es que no me guste Ramón. Mi papá, mi abuelo, mi hermano son Ramón. No es que me moleste, pero me conocen por Javier. Bueno, pues yo la realidad es que les quiero contar desde mi punto de vista mi experiencia y cómo eso se ha ido reflejando en lo que hemos trabajado específicamente en la bomba en Mayagüez. Yo soy nacido y criado en Mayagüez. También me crié algo en San Germán con mi abuelo, pero básicamente desde muy joven, mi padre específicamente, me inculcó mucho lo cultural porque él hacía festivales culturales.
y él era gestor cultural en los 80 y hacía en el 84 el Festival de la Nondepan, que hoy día lo rescatamos y estamos llevándolo, ¿verdad?, nuevamente el festival. Con eso lo que quiero decirles es que de chiquito pues tuve la oportunidad solamente de ver. Honestamente, ni en la escuela ni en la universidad, que estudié en la UPR, recinto de Mayagüez, pero ni en la universidad ni en la escuela tuve nada. Yo creo que el libro de historia tenía quizás 2 páginas y mal contadas también, pero había algo por allí. Pero entonces más bien la experiencia vino viendo los escenarios de otros grupos, como la familia Cepeda, los Ayala estuvieron por allí, Paracumbé estuvo por allí, y otro grupo de Plena y de Música Jíbara también. Y para aquel entonces era el resuelve de los mayores allá en San Germán, porque yo tocaba los bongos y tocaba bongos en cada parranda que mi papá me podía entrar. Así que por ahí tenía una vena de tocar percusión también. Nada con un trasfondo educativo, sino más bien de oído ahí. Así que era una combinación entre que me gustaba tocar el bongo y también había visto, pero no tuve la oportunidad genuinamente. Sin embargo, en el 2006, en Hormigueros, el Taller Folclórico Independiente 105, TFI 105, comenzó unos talleres de bomba. Y yo siempre he tenido una vena, ¿verdad? Yo en la UPR no estudié nada con historia. Yo vengo de la escuela de empresas como tal. Y mi maestría también es en empresas. Pero, sin embargo, siempre he tenido como una pasión de la historia, siempre inculcado, yo digo, por mi papá. Y desde chiquito siempre participaba en todas las actividades de hacer la historia del barrio, de presentar una propuesta de historia de barrio. Eso venía ya haciéndome cosquillas hacía muchos años ya. Y la bomba fue donde tuve la oportunidad, precisamente con Pablo, en el 2007. Así que en el 2006, para no acelerarme mucho, empezó TFI 105 a dar talleres. Sin embargo, la bomba que ellos enseñaban era la bomba que aprendieron con Modesto, porque fueron estudiantes de Modesto, porque la realidad es que en Mayagüez las familias lo mantuvieron demasiado de ellos y no lo querían enseñar a los demás. O sea, con mucho celo lo mantuvieron, entonces era lo que se veía de algunos grupos y obviamente el grupo TFI quisieron armarse también de conocimiento para poder llevarlo. Pues obviamente encontraron la escuela de Modesto y también el conocimiento que trajeron fue excelente. So, esa fue mi base en el 2007, en 2006 en Mayagüez, pero la historia de la música en Mayagüez no estaba. Y yo siempre he querido como que seguir formándole y buscar más información. Luego en el 2007, Pablo Luis, que ahí fue que nos conocimos, hizo el conversatorio en Mayagüez, ¿verdad? 2007. Y ahí fue que yo dije, hice el clic con la parte de la historia, porque los panelistas en aquel momento eran los mayores que quedaban y los que estaban haciendo el trabajo investigativo en aquel momento. Yo dije, ahí fue como si ya me había flechado la bomba, en ese momento me acabó de enamorar, ¿sabes? Me tumbó ahí y yo dije, vea, de esto, algo que me gusta. Así que mientras estudiaba en la universidad, aproveché los recursos que tenía en la universidad y empecé a buscar. Y allí también estaba la colección Álvarez Nazario, porque él fue profesor en el colegio de Mayagüez, y tuve acceso a documentos y empecé a guardar documentos sin todavía tener un norte, sino que simplemente estaba recogiendo toda la data que ya existía. Luego en el 2008 abre la Escuela de Bomba, soy parte de la Escuela de Bomba desde sus comienzos. Luego se hizo el grupo Bomba Urbana con Jamie, estuve en ese viaje a Nueva York con Jamie. Luego me invitan Rubén Cepeda, que era el tocador de cuá de Yagüembe, se enfermó en aquel momento y Don Papo Alerts me llama a tocar los cuás con el grupo Yagüembe. Empiezo a tocando los cuás, luego empiezo bailando. Así que iba a casa de Don Papo para que me tirara y enseñara un par de pasos, aunque Alberto Galarza en la escuela me los enseñaba también. Luego entonces paso a tocar los buleadores con el grupo Yagüembe. Es en ese momento en donde estoy un poco más empapado de la bomba, porque entonces empiezo a participar de más festivales y me percato, ¿verdad?, que cada región, y esto es lo bonito de la bomba, yo estoy totalmente en contra de una bomba universal. Yo creo que la bomba lo más rico que tiene es la diversidad, porque en cada comunidad habían diferentes elementos que en el proceso de transculturación, ¿verdad?, la añadieron
diferentes sazones, diferentes ingredientes, y yo creo que mantener esa diversidad es lo bonito de esto, ¿no? Pero sin embargo, en Mayagüez la bomba que se tocaba no era lo que decían los mayores que se tocaba. Y yo dije en aquel entonces, pues mira, yo en aquel momento era el más nuevo del grupo, era el más nene de todo. Yo me voy a atrever a empezar a preguntarle a los mayores, pero con mucho celo. Lamentablemente en ese mismo tiempo fue mucha gente a investigar a Mayagüez y a entrevistar a los mayores, pero no dejaron la mejor impresión. Se llevaron información, se llevaron fotografías, se llevaron grabaciones y nunca las devolvieron. Así que ellos estaban sumamente reacios a abrir las puertas de sus casas. Entonces era un reto porque mientras buscaba en la universidad libros, no aparecía cero de Mayagüez. Un investigador una vez me dijo en una presentación, en Mayagüez no había negro, ni en el área oeste habían casi nadie. Un investigador, no voy a decir nombre, claro está, pero eso me motivó más y yo dije, no, esto no puede ser. Sin embargo, en el mismo Mayagüez era limitado por esa mala impresión que habían dejado investigadores en el pasado. Y yo dije, bueno, este no es mi fuerte, no es que conozco las mejores estrategias de buscar libros y buscar las bases de datos. Lo que sí voy a hacer es que los mayores se nos están muriendo, me voy a poner a entrevistarlos. Y aproveché en el 2009, oye, y aprovecho, ¿verdad? Y te sigo agradeciendo. Pablo fue de las muy pocas personas que me decía, llega acá Carolina, tráete un disco duro que te voy a pasar un par de cosas. Y eso le dio hincapié a la investigación. Miren cómo es la vida, porque es que honestamente la vida nos pone en posiciones donde hay que aprovecharlas. Yo me quedé pensando y digo, alguien tuvo que haber investigado esto ya. Probablemente no está en los libros que circulan en las universidades y que circulan en las escuelas, pero alguien tuvo que haber investigado ya. ¿Sabes quién fue la persona que había investigado ya? Mi vecino de al lado, que simplemente nos divide una muralla. Enrique Vázquez Báez, alias el Chino Vázquez Báez. En la década de los 60, el Chino con su hermano Rafael hicieron el grupo Sepia, porque el Chino Vázquez Báez, que fue abogado, pero más allá de abogado, fue defensor de los problemas sociales, le decían el abogado de los pobres, porque no le cobraba a los pobres por ayudarlo. Pero además de eso, propulsó también el deporte en Mayagüez, pero una de las cosas que hizo, él es del barrio Buenavista, era perpetuar la cultura y llevarla a un foro mayor. Y entonces él dijo, espérate, en Loíza hay grupo, en Santurce hay grupo, Mayagüez tiene que tener un grupo. En la década de los 60 fundaron el grupo Sepia. Y literalmente yo lo único que tenía que hacer como 10 pasos y llegaba a la casa. Y dije, por ahí voy a empezar. Le pregunto a la viuda, Nora Vázquez, y le digo, ¿yo podré ver la colección del Chino? Porque me interesa esto. Y me dijo, entra, coge lo que quieras. Simplemente déjame saber qué te llevaste. Y encontré una carta. Era una carta de él del 80, creo que él murió en el 87, si mal no recuerdo. Una carta de él en el 86 en donde está haciendo, donde está dialogando con la presidenta de la Asociación de Coleccionistas en Puerto Rico de aquel entonces, cómo rescatar la bomba mayagüezana. Y lo primero que dice es hacer una biblioteca digital de toda la información que existe, tanto en Puerto Rico, y eso fue lo que entonces, y yo dije, espérate, lo que estaba pensando cómo lo íbamos a hacer, ya es que hay una guía. Y empezamos en aquel momento a coleccionar todo lo más que pudiéramos de lo que había existente, pero dándole prioridad a las entrevistas, porque los mayores se nos seguían yendo y era conocimiento que se nos iba. En ese proceso de entrevistar a los mayores, a veces es bien interesante, porque cada barrio fueron las estrellas. So, yo dije, no me puedo dejar llevar de lo que me digan en Dulce el Labio, porque probablemente no me van a decir lo que pasó en Sábalo, ni me van a decir lo que pasó en Buenavista. So, traté de ir a todos los barrios posibles. Casualmente había unos gestores culturales en ese momento que eran amigos míos y ellos obviamente me llevaron a los barrios porque no te dejaban hablar con todo el mundo. Y se nos ocurrió hacer unos pequeños toques de bomba en los centros culturales de esos barrios. Y ahí fue que entonces ellos no se atrevían a hablarnos, pero cuando empezaron a escuchar la bomba, empezaban a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar. Y empezamos entonces a hacer una base de datos de todas las canciones que nos estaban cantando, su historia,
Luego, obviamente, la anotamos y fuimos más precisamente a una sección más individual. Mira, dijiste esto, mira, ¿qué tú crees de esto? Y empezamos a recopilar la data. Esto pasó 2009-2010. ¿Qué pasa? Llega un momento dado, es que vamos a hacer con todo esto. Y yo siempre he dicho, si nos quedamos con esto, nos convertimos en coleccionistas, que el que menos tenga, más valor tiene. Pero esa no era mi visión. Mi visión era otra, mi visión era compartir el conocimiento, porque probablemente yo no tengo ese trasfondo en la academia. Entonces yo no puedo criticar a alguien que escribe algún documento de La Bomba y cita otros libros, pero no tiene investigación de campo en el caso de Mayagüez. Yo la tenía, ¿para qué yo quería eso para mí nada más? Así que en ese momento teníamos como 20, 25 canciones que no se cantaban en aquel momento. Digamos que estaban en el baúl de los recuerdos. Y además de eso teníamos también muchos toques, porque utilizamos de referencia el disco Candela de Félix Aldoin, pero para que sepan, el único mayagüezano ahí fue Félix. Él no, ninguno de los músicos de Félix fueron los que tocaron en esa grabación. Oye, qué excelente trabajo, que si no hubiera sido por eso, probablemente se hubiera perdido más aún, pero ninguno de esos músicos fueron. Son los toques que se estaban tocando ahí, no tenían, como decía don Félix, la esquina que él le quería dar, ese sabor que él le quería dar. No estaba, pero todavía habían vivos tocadores que habían tocado con Félix, tocadores que habían tocado con otros grupos, tocadores que habían tocado con Grupo Sepia, bailadores, maestros y maestras. Así que empezamos en aquel momento a documentar todo. Y de ahí sale el Grupo La Raíz, que por eso estamos acá como codirector del Grupo de La Raíz. El otro director es Cristian Galarza. Y les digo una cosa, nosotros nos presentamos en el 2011 la primera vez en Mayagüez. Y yo dije, yo sé que cuando nos presentemos, yo, que era el más nuevo de todos, y Cristian, el más joven, porque yo creo que acababa de cumplir 18 años, va a ser de momento quizá medio fuerte lo que vayamos a presentar, porque también rescatamos muchos bailes viejos también, porque a veces lo que vemos ahora es el uno a uno, el tú a tú, pero habían bailes de línea, habían bailes de escuadrilla, habían bailes de parejas que bailaban simultáneamente, había baile de pañuelo, había baile de una persona con dos parejas. Yo pienso que el baile uno a uno es uno de los tantos bailes que se mantuvo, pero habían otros que han desaparecido, pero habían unos mayores que lo sabían todavía. Así que empezamos a buscar la manera de incorporarlos. Y ahí sale obviamente el Grupo La Raíz con todas esas canciones. Pero como también queríamos aportar a la evolución, creamos también repertorio nuevo con esa base. Así que básicamente ese ha sido el trabajo que hemos realizado. Les conté un poquito cómo ha llegado. Ya el disco se grabó. Tiene 14 temas, de los cuales tenemos 5 temas con la grabación en voz de María Cristina Alfonso Mangual. Logramos grabarla antes de que lamentablemente falleciera. Así que esperemos que el próximo año podamos publicar el disco, pero esto era lo que queríamos, simplemente lo que queríamos era tener contenido. Ay, ¿dónde escucho La Bomba? ¿Ves? Era que tenemos ese contenido, crear un documento en donde toda esta información, tanto de las investigaciones primarias a través de entrevistas como recopilación de otra data secundaria, simplemente tenerla compilada en un lugar y poder tenerla disponible para que cuando la academia quizás quiera utilizar alguna referencia y ya estos mayores no están, puedan usar esa referencia. Así que estamos trabajando en un proyecto de eso, compilando todo en un documento. Esperemos que, no sé si el año que viene esté listo, pero muy pronto va a estar listo. Seguimos dando clases, hemos dado clases como desde 2010. Interrumpidamente, porque han pasado unos años que no hemos dado, pero hoy día sí estamos dando unos talleres. Y yo lo que incito es que cuando enseñemos tanto a bailar como a cantar, también enseñemos la historia. Porque muy recientemente estaba hablando con una persona que estaba cantando una canción. Y la canción es una canción que el grupo presentó. Fue una canción Frankenstein, que es una canción súper larga en un
musicalmente un poco distinto, y lo que hicimos fue la cuadramos un poco, cortamos el coro y hicimos esa canción. Pero los estribillos yo se los escribí según la historia de los mayores que me contaron, le hice los estribillos. Y yo le estoy contando esto a la persona y me dice, no, esa canción es del sur. Y me empecé a contar una historia y yo ahí fascinado por toda la historia y los versos. Y entonces la persona me dice, no, es que yo me he enfocado solamente en lo musical. Oye, canta muy bien. Qué importante esa aplicación musical, ese entendimiento, porque eso es lo que hace, es eleva lo que estamos haciendo. Pero no podemos pasar desapercibido la parte de la historia. Y yo, ¿verdad? Lo que invito es que cuando hablemos, esto es algo tradición, ¿no? Hablemos, podamos, más allá de enseñarle simplemente a bailar, es enseñarle el porqué. Porque cuando entendemos lo que estamos haciendo, y cuando digo entenderlo no es saber la Biblia desde cuándo, en cuánto, en qué año, pero cuando comprendemos lo que estamos haciendo, la ejecución, a mi entender, fluye de una manera diferente. Fluye más rápido, más simultánea, más decoración. Trata de dejar los egos fuera porque no hay espacio al ego, que yo creo que es una lucha que se está llevando, y elimina ese asunto del protagonismo. Pero yo creo que parte de la base de eso es que entendamos por lo que estamos aquí. Así que, ahí está. Muchas gracias. Ramón. Perdón. No me escucho. Muchas gracias, Ramón. Bueno, y me gustaría conocer un poco sobre Zuliemit Rivera Pagán. Lo pronunciaste bien. ¿Viste? Ah, sí. Mucha práctica. Sí. Es que siempre le digo Zuliemit. Y yo creo que mucha gente le dice Zuliemit. Maribella también, en Mayagüez. Sí. Más fácil. Es Zuli. Así que, bienvenida. Gracias. Gracias a todos por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí, por sus atenciones, que es bien importante. Gracias a todos los colegas. Mucha alegría. Estoy como que bien, bien contenta, ¿verdad?, de ser parte de esta experiencia. Que yo creo que desde el inicio, el caballero comenzando y ya mi mente explotando. Bueno, Zuliemit Rivera Pagán, hija del cañaveral de San Germán. Soy del barrio Retiro. Digamos que nosotros le decimos la capital de San Germán porque es un barrio bien cultural. Toda mi familia es músico, maestro, súper talentoso. Y como Maribella, nací en un ambiente en donde desde pequeña mi salida era o ser maestra, o ser bailadora, o ser músico, porque eso fue lo que vi a mi alrededor. ¿Okay? Eso fue lo que... Ahora tengo 40 años, que yo creo que es una etapa muy bonita en donde pues puedo hablar de mis experiencias. Soy folclorista. A eso de los 15 años más o menos audicioné para lo que era Copani, que actualmente es Cava. Aquella propuesta que inició para poder elaborar la parte artística de los Juegos Panamericanos hace mucho tiempo atrás, el Departamento de Educación le da el aval y luego sigue como propuesta en Aguadilla, donde se reunían todos los viernes jóvenes de las escuelas públicas de Puerto Rico, ¿verdad? Desde más o menos, estabas en noveno grado hasta 12, como un currículo integrado al departamento, o sea que tenías nota, ¿verdad? Podías cumplir con tu certificado. Fui parte de esa independencia, puesto a que tenía que subir un fin de semana sí o otro no, a congregarme con diferentes colegas, con diferentes bailarines, cantantes, actores a nivel isla. O sea que yo creo que conozco mucho a mi alrededor porque desde mis 15 estuve en ese ambiente. Copani trataba de lo que es el folclore. O sea que como Raúl y colegas que veo por aquí, Ángel Declet, ¿sabe? El folclore desde los bailes de la montaña, como le llamamos, ahí yo veo a unas bailadoras de bomba por primera vez, que salimos de la coreografía y salieron unos tambores que no sé ni dónde los sacaron, pusieron en la esquina y empezaron a bailar. Incluso una de ellas era mayagüezana. No recuerdo su nombre, pero sí sé que era de la representación de cómo se bailaba la bomba en ese tiempo de Mayagüez.
con convicción y con mucho, con el corazón lleno, ¿verdad?, de toda esa energía, de todo eso que aprendí en la escuela superior, salgo de ahí a emprender y a estudiar educación preescolar y educación especial. Desde que salgo de Copani, o justo en el medio de eso, pues ya yo era maestra de baile. Incluso en el barrio yo era la que con mis primas acomodaba las coreografías y ellos montaba todo, ¿verdad? Así que ya yo iba viendo que sí iba a ser mi vocación, que sí iba a ser lo que yo quería hacer cuando fuera grande de edad. Entonces, luego de allí empezar a dar clases y ofrecer clases, siempre iba hacia el folclore, aunque experimenté, ¿verdad? Siempre iba hacia el folclore y ese folclore independiente, ese folclore que es el que se estudia, el que se comprende, el que se trasciende también, ¿verdad? Ese folclore que buscamos su ideología, sus valores, de dónde sale, por qué me he visto así, por qué a la falda le pongo lacito, por qué tengo este sombrero. No, ¿verdad? No nada más ese folclore del mercado, folclore. Así que empecé congregándome con gente que me dio mucho insumo, que me enseñó muchas cosas. Y fui colaborando, participando y creando todas esas propuestas de Bellas Artes. Siendo en el 2000, creo que era en el 2006, tuve una experiencia, digamos que fue una experiencia para yo evolucionar. De salud no estuve muy bien. Entonces, ahí es cuando la salud no aprieta, es que uno dice, espérate, que yo he estado de mis 12 años ahí dándole, de momento tú vienes y te detienes porque te tienes que detener. Entonces, tuve alguito en mi corazoncito que me dijo, el corazón, vamos a cuidarlo un poquito mejor. Y en ese momento, mi visión como persona, ¿verdad?, no esa bailarina, artista, cambia y busca otro espacio. Llego al Batey de Hormiguero y empiezo a ver personas bailando en Hormiguero, en Mayagüez, que era lo más cercano, siendo de San Germán, ¿ok? Así que los tambores cambiaron el ritmo de mi corazón desde ahí. Entonces, yo empiezo a ver que ese lugar me permitía como que hacer arte más libre y dejar de estar en lugares de señalamientos, porque sabemos que en las coreografías hay muchos señalamientos. O sea, es en otro ambiente, hay como que todo se marca así. Entonces, yo lo que sentía era que yo podía estar allí y expresarme, bailar, sin la coreografía que siempre me estaba restringiendo, aunque la adoro, y creo que desde la improvisación vamos a la coreografía. O sea que esto también nos ayuda mucho a poder expresar libremente. O sea que ya allí yo empiezo a entender la bomba un poco mejor, porque yo la vi que me sanó, que me ayudó, que me prosperó. ¿Verdad? Que empecé a conocer mucha gente bonita que empezó a padrinarme, y madrinas y padrinos, y gente linda de la historia, a preguntar mucho. Siempre estaba en casi todos los bateis que podía ir. También voy a Loíza, voy a diferentes lugares. Y en mis propuestas de coreógrafa, como la Escuela de Bellas Artes del municipio de San Germán, que trabajé 16 años allí, empiezo a irme más para el folclore y tanto más a la bomba. Que actualmente, pues, mis proyectos y la mayoría de ellos, los que están, los que vienen y los que sigamos por ahí, ¿verdad?, los que estamos trabajando, están un poquito más en esa línea de lo que es la bomba puertorriqueña, la plena y hasta la salsa. Así que estamos por ahí. Soy parte de yo soy servidora o ese acceso a que puedan llegar personas con ideas y podamos hacer proyectos. Zuli, tú, yo creo que tú, como tienes experiencia siendo coordinadora de actividades también, porque soy en el municipio coordinadora, ¿qué tú crees si podemos hacer esto, lo otro? Y por ahí yo voy. Entonces, pues, sigo ayudando a las personas y actualmente pues tengo grupos así, de, digamos, musicales, Bomba al Compás, que también nació así de un montón de personas como ustedes que querían como que unir ideas y empezar a cantar, a tocar. Tengo Tropical al Son de la Bomba, porque vivimos en un país tropical que no lo queremos entender, ¿verdad? Si llueve, peleamos, si hace calor también. Así que Tropical al Son de la Bomba es como una propuesta de ofrecer talleres. Y pienso mucho en la niñez, en la juventud, ¿verdad? Porque la juventud me sigue mucho.
Así que yo estoy aquí para sumarles, para que ellos vengan y se integren. Y hace el año pasado tuve una experiencia bien diferente en donde la juventud estuvo bien cerca de mí y fue los Grammy en Los Ángeles. Tuve la oportunidad de estar en los Grammy con Bad Bunny, bailando plena aquello que yo salvaguardé, protegí, defendí desde pequeña, ¿verdad? Con una, ¿verdad? Con un artista urbano, que digamos, ¿verdad? Que no, pero yo fui a bailar plena, ¿ok? Así que siento que puedo, y estoy aquí para que vean y para que entiendan que puedo ayudarle lo que necesiten, para que vean que la bomba vamos a seguir sumando, que esa es mi tarea, que soy una puertorriqueña orgullosa y seguiré trabajando como gestora cultural por todo lo que Puerto Rico, la bomba, nos ha ofrecido a todos nosotros. Así que la bomba es de todos. Gracias. Ay, muchas gracias, Suriemit. Y ahora vamos a tener una intervención, y después de esta intervención, si hay algún comentario del público o alguna pregunta, pues la podemos hacer. Escucha bien lo que voy a decir, esto es exclusivo. Escucha bien, escucha bien. Ginette África Crivier Rivera, pero Ginette. Soy yo, la hija de Ginette África, ¿verdad? Todo el mundo la conoce por África. Crivier. África, África. Ginette es en casa nada más. Exactamente, por eso es que, ¿verdad? Nosotros nos conocemos hace muchos años y queremos de ella una reacción. Una reacción a todo esto. Y que esa reacción esté basada en esa experiencia, porque África es de esas personas que ha estado, pero nunca está como protagonista, ¿verdad? Está ahí, toca el tambor, comparte, se va, llega, te dice, mira, toma esto, te hace falta, y es silenciosa, ¿verdad? Pero está. Así que queremos de ella, ¿verdad?, una reacción, y sobre todo, ¿qué opina de el presente y futuro de la bomba puertorriqueña? Hola, África. Hola, hola. Yo soy África de Mayagüez. Ya dio el primer secreto. Sí, sí. De Mayagüez. Es que quiero decir que de las personas que estamos aquí, la única que a quien le han pagado ha sido a mí. Gracias. Gracias por traerme a Mayagüez, gracias por traerme los nombres de esa gente que conozco desde mi niñez. Chino, Alberto estudió conmigo y me llevaron a Mayagüez, me llevaron al barrio. Gracias por pagarme, gracias. Mira, yo escribí unas cositas en casa, pero voy a comenzar por comentar unas notitas que tomé de aquí. Y es una lástima que tantos jóvenes que había se hayan retirado, porque aquí se ha aprendido mucho y yo estoy batallándome ahí con el profesor Nurse a ver cuál es más viejo, si él y yo. Pero yo acabo de aprender que la bomba, ya estamos en la ancianitud. La bomba nos llega desde el occidente de África y de Haití es que llega a Puerto Rico por el suroeste, mis hermanos, por el suroeste, por eso es que nosotros la tenemos aquí. Gracias, profesor. La bomba fomenta el diálogo intergeneracional, tengo frío, e intercultural, lo dijo Ada, estoy contigo. No es estática, evoluciona, y esa evolución de la bomba es el producto que ustedes ven por ahí en los Batelles, en el Boricua, en Loíza, no me están escuchando, en el por ahí, porque ustedes conocen la bomba de hoy, que es la bomba que evolucionó Ada, Lester, yo, Maribella, ustedes son más jóvenes, así que agradézcanme que los deje fuera. No conocen la bomba en sus inicios, no conocen aquella bomba de Gladys Mayombe, aquella bomba que bailó Marí, donde se crió Maribella. Y la bomba, esa es la demostración de que la bomba evoluciona y ha evolucionado. Es el resultado que conoce la mayoría de ustedes. Una de las cosas que me llamó la atención de que todos y todas
están de acuerdo en que hay que documentar, en que hay que estudiar, en que hay que investigar. Esto no es un bailecito de cógete la falda, bátela frente al barril y que bueno, vamos a darle una cerveza. Eso no es la bomba. Esa es la que vemos por ahí, pero detrás de esa que vemos por ahí, vemos estudio, vemos interés, vemos investigación, vemos lucha. En las imágenes ancestrales existe un pájaro que se llama sankofa. Y el sankofa es un pájaro que camina hacia el frente, pero su cabeza está mirando hacia atrás, porque nos invita a mirar el pasado para comprender el presente. Y eso es lo que ustedes están haciendo. Y de eso se trata, tanto la bomba como otras tantas expresiones. Hay que investigar, hay que buscar para allá, para poder entonces explicar por qué estoy acá. Porque si no, como que la cosa no tiene fundamento, y la bomba, precisamente la bomba, tiene fundamento. ¿Tu nombre es Iván? Raúl. Raúl. Raúl mencionó el amor al país y me mataste. Me mataste porque los que amamos la bomba y ejecutamos la bomba, amamos el país y respetamos el país. Sin una cosa, no va de la mano la otra, no se hallan en el camino, no se encuentran. Hay que rescatar. Los que nos antecedieron, lo que dejó Cristi en Mayagüez, esa voz de Cristi tan especial, los documentos que tú encontraste, qué vas a hacer tú con eso cuando tú no estés, cómo eso se va a cuidar porque ese papel se pierde, se deshace, eso hay que hacerlo. Y el resumen del respeto del amor. Yo voy entonces a leer lo que escribí porque yo pasé trabajo. Digo, ¿verdad? Presumo que después hay preguntas y respuestas. Después sigue la chévere. Persona. Bueno, pues, como han podido notar, la bomba no es tocar en los batalles y solo para gozar. Ustedes se han dado cuenta aquí que es otra cosa. La bomba es algo más que diversión. La bomba es una afirmación de identidad cultural e integración social. En medio de una sociedad racista y clasista, este género se ha mantenido al presente, se ha mantenido y al presente se ha proliferado, exponiendo marcado orgullo por sus raíces afrodescendientes, orgullo por nuestro pasado que de alguna manera nos identifica como seres humanos. En el tambor, en la voz ancestral, en la reverencia de los bailadores, se mantiene la identificación con nuestra madre patria, África. Somos testigos de cómo este género se ha convertido en lo que podemos llamar un movimiento que se ha dispersado en y fuera de Puerto Rico. En la tarde de hoy hemos escuchado a varios exponentes de distintos lugares de la isla que trabajan para salvar el género a través de la educación, palabra clave, educación. Hay escuelas de bomba en casi todo Puerto Rico y cada región tiene su ritmo particular. Habiendo dicho eso, yo quiero destacar y reconocer la dedicación y el tesón del doctor Pablo Luis Rivera, quien no cejó en su empeño de traer la bomba como materia educativa al centro docente más importante del país, la Universidad de Puerto Rico, la Universidad del Pueblo, además de casi cumplir el sueño de don Rafael, llevar la bomba al mundo. Gracias, Pablo. Los micrófonos son de ustedes. Ahora, ¿verdad? Como les había dicho, pues voy a circular uno de los micrófonos. Saquen los de los stands, entonces lo circulan uno y el otro lo usamos. Sí, porque pasa. Tenemos que estar por el micrófono para que, porque se está grabando. No hablaron malo, ¿verdad? No circulen ese. Y entonces tengo usted por acá. Por aquí hay una persona que quiere hacer una pregunta o un comentario. Vamos a ver. Ah, y Dori, oye, Dori nos ayuda siempre con esto. Ya lo conoce. Increíble el conocimiento que ganamos hoy aquí, ¿verdad? De los diferentes exponentes, unas presentaciones muy bonitas. Aparte de lo bonitas que son, pues lo mucho que enseñaron en el camino,
muchas cosas que aprendí. Yo voy a concentrarme en Javi y en el canto. A mí me gusta mucho el canto. Pero yo lo que quisiera saber, y me gusta mucho la investigación también, yo lo que quisiera saber es si en esas canciones que encontraron y en ese hacer un disco, tú definiste una estructura, pudiste ver una estructura de canto, una estructura que te hiciera entender a ti cómo era que se hacían las canciones, que se escribían, cuáles eran los temas que se abordaban, ese tipo de cosas. Gracias. Sí, ahora sí. Bueno, pues gracias por la pregunta. Dos cosas. Primero que todo, ¿verdad? En las investigaciones que se estaban haciendo, uno de lo que quiero señalar es el lenguaje. Muchos cantos de los mayores eran en creol. Se puede identificar el creol haitiano, se puede identificar el creol francés. Lo interesante de esto es que la generación de ellos, estamos hablando nacido entre los 1908 a los 50, la mayoría de las personas que entrevisté, se sabían los cantos porque los recordaban, pero no entendían lo que estaban diciendo. Sí te podían decir, mira, esto se cantaba en un rosario francés, o esto se cantaba el día que el cuerpo estaba presente y esto se cantaba el día en que se iba a enterrar. Esto se cantaba en un rosario de cruz. Pero no entendían lo que estaban diciendo. La única persona que me supo contestar fue Tony Thier. Don Tony Thier, que era un bailador, él decía que no bailaba, él decía que él hacía lo que vio. Pues Don Tony Thier me cantó una canción que dice La Lincle, que La Lincle es luna clara, luna llena, y él me estaba cantando la canción y me dice, mira, yo como no sé lo que significa, yo pregunté. Y le pregunté a una señora que se llamaba Julia Di Fucci, y Julia Di Fucci sí sabía, pero en aquel momento Tony Thier tenía mi edad probablemente. Julia Di Fucci era 3 generaciones mayor que él. Así que muy probablemente, ¿verdad? Quizás esas generaciones no entendían el creol, pero lo escucharon de sus mayores. Tengo otras historias, por ejemplo, en el barrio Buenavista de la canción Bambulae. Allá la cantaban distinto, Bambulae soy de aquí, Bambulae soy de allá. Y venía con un baile de línea, una línea de hombres, una línea de mujeres. Para algunos tenían un elemento espiritual en cuando se cruzaban las líneas, que decían que iban de un mundo a otro, según me contaron algunos de ellos. Y otros me pudieron identificar algunas palabras, decía abuela. Una persona que en aquel momento probablemente tenía 85, 86, abuela era haitiana. Y abuela me decía esto. So, estamos hablando que en cuestión del idioma, la mayoría de esas canciones, no todas, eran en creol de recuerdos anteriores de sus mayores, que quizás entendían lo que sí se estaba hablando y entendían el idioma como tal. No solamente en Mayagüez, también investigamos en Cabo Rojo y en San Germán. En San Germán está el barrio Trujillo, allí estuvo Taforó, allá hay varios cuentos Méndez identificados allí. Allí también me cantaron unas canciones que no están en el disco, fíjate esta. Pero lo mismo, era una señora, yo la entrevisté en el 2009, si no me equivoco, en Cabo Rojo, que preservaba, de hecho, el tambor de su abuelo, de su papá, que era un tambor de clavo, y todavía lo tiene. Y curiosamente escribieron la historia del barril ahí. Lo que llevo esto es que en cuestión de las canciones que rescatamos para el disco, hay dos cosas. Uno, eran canciones aprendidas de los mayores, lo que está en creol. Sin embargo, hay otras que son historias de lo que estaba pasando. Y le voy a contar una y con eso termino la pregunta. En Mayagüez había una señora que se llamaba María Luisa Ruiz Caballeri. Le decían Huichín. Huichín, hija de Mamá Tontón, Asunción Caballeri, una persona que las consideramos una de las mayores en la bomba en Mayagüez. Mamá Tontón nació
durante el tiempo de la esclavitud, ¿verdad? Y se considera que fue esclava, salieron de una hacienda que se hacía Hacienda los Caballeros en Cabo Rojo, de hecho. Pues Huichín, a mí me lo narra la sobrina de Huichín, que se llama Isabel García, y me lo narra también Carmen Pavón, que es nieta también de ella. Las dos me narran la misma historia y que estaban ese día presencial. Y es la canción de Me le da memoria. No sé si han escuchado Me le da memoria. Pues ellos me lo cantan totalmente diferente a lo que está grabado en el disco de Félix. Y ellos me dicen, mira, Huichín fue a Ponce porque había una relación, había un lazo súper fuerte entre Ponce, el área azul, Arroyo, al punto que Pablo Lín era compadre de uno de los hijos de Rosa Mangual. O sea, que había ese intercambio. Y en un barrio en Ponce, Huichín va, era novia de un Pedro Torres que tocaba con Sisto y Aracelia. O sea, todos esos nombres se repiten. Y entonces uno le estaba levantando la novia al otro. Y se los cuento como me lo narraron ellas. Isabel está viva, gracias a Dios, Tana lamentablemente no está con nosotros. Entonces ella me dice, no, que allí salió Huichín y todo el mundo pensaba, porque le decían una negra brava, que by the way, antes de todo, ¿verdad?, tocaba bomba en aquella época y tocaba pandero de plena también. Pues Huichín dice, oigan señores, y esa mujer me está mirando mal, no sé por qué. Si es por mi marido, a él le diré, si el cuerpo me pide, el cuerpo le daré. Me le da memoria que yo me le mandé, dámele recuerdo a ella, a esa mujer. Así que canciones que están incluidas son canciones como esa, que eran situaciones actuales de esa generación que logramos por personas como Isabel García, Cristi, recopilar, y canciones que ellos recordaban de 2, 3, 4 generaciones. Aunque no comprendían el idioma, las recordaban. Esa investigación que hiciste, ¿va a estar disponible? Pues sí. El disco es producto de esa investigación, pero empezamos el año pasado a escribirlo. No es una investigación mía solamente, me sumo a la investigación de Alberto Galarza, tomo datos obviamente de la investigación que el Chino había empezado en los 60 y otras personas más. Estamos haciéndolo para poder tenerlo disponible en formato de libro. Todos esos documentos van a estar ahí como hallazgo, claro está, para que otras personas también lo puedan escuchar. Así que sí va a estar disponible. Las grabaciones que yo tengo de entrevistas, pues también la vamos a hacer disponible. Obviamente no es que quiero subirlo como un post, yo creo que hay formatos para eso, hay maneras para hacerlo de la manera correcta para que también la academia tenga acceso y sepa dónde está. Así que sí, definitivamente no nos queremos convertir en coleccionistas de información, sino la queremos compartir, pero por los canales y la manera correcta. Sí, gracias. Gracias. Un comentario más y con eso vamos a cerrar. Así que por ahí tenemos a la doctora Maris Ramos Rosado. Bueno, yo quiero felicitar a todo el panel. Como tú dijiste que a principio cuando iban a hablar, dijiste que, Pablo, que iban a hablar de sus vicisitudes. Yo solamente voy a entrar en un comentario nada más. Cuando yo tenía mi grupo de Bomba y Plena Calabo, que duró 25 años, yo tuve un vecino. Yo ensayaba de 1 a 3 de la tarde los domingos. Todo el mundo se sentaba en silla en la comunidad y un vecino me llevó a los tribunales, me sacó con un cuchillo para matarme y los calabozos tuvieron que cerrar el portón para que no brincara la verja. Y yo lo llevé a los tribunales. O sea que el mundo de la bomba es bien fuerte, especialmente para las mujeres que dirigen. Y Silvia del Villar tuvo mucho problema en la calle San Sebastián, tuvo 7 años yendo a los tribunales, porque la llevaban a los tribunales porque es que si los tambores hacían ruido en el Teatro Luis Pález Mato. Por otro lado, quiero felicitar a todo el comité y al taller, a la FESA, y quiero decirle al profesor Lester Nurse que me parece muy buena su conferencia que está dando sobre la información del Congo, de los Congos en la bomba, que se prepare para lo que viene, porque hizo una observación de el doctor Ricardo Alegría, y aquí hay unos cuantos que siguen de tu comentario con respecto a la investigación, porque decir que don Ricardo que está retando una autoridad bien importante, lo que te aplaudo, así que prepárate para esos comentarios desde los intelectuales. Y finalmente,
quiero también decir, para finalizar, que cuando dicen que los españoles son racistas con respecto a Juan Ponce de León, ahora mismo en los trenes y las estaciones de guagua en España hay un rótulo que dice que los conquistadores no fueron racistas ni genocidas, sino que fueron héroes y santos. Y eso aparece en una estación de tren en España. Imagínense que España en este momento está bastante, la izquierda está bastante fuerte allí. Sin embargo, eso se está permitiendo allí y no ha habido nadie que lo rechace y está puesto allí en las estaciones. O sea, que estamos, que no es solo en Puerto Rico lo de Juan Ponce, sino que esto es todavía alrededor de todo el mundo. Pero felicito a todos los las personas. Y quiero decirles que mañana va a haber, el 30 va a haber una feria de libros aquí, en este piso, de todos los profesores de la UPR, que de estudios generales, que publicamos, y vamos a vender un libro que se llama Destellos de la Negritud, Investigaciones Caribeñas, que tiene una información bien importante sobre la bomba, y habla sobre los tambores, y hablamos sobre esa teoría que Lester Nurse está promoviendo ahí de la influencia de Haití en la música de Puerto Rico con respecto a la bomba. Muchas gracias y África, te quiero felicitar, lo tuyo estuvo genial. Gracias. Qué bueno. Gracias, Marí. Si la ley la redactara el lobo, devorarse las ovejas sería legal. Así que, pues yo creo que hay que seguir enfatizando en la historiografía tal y como es, y siempre hay revisiones. Y me parece que esas revisiones se deben hacer y sobre todo incluir aspectos como este, que para nosotros es fundamental. Por eso yo creo que estos foros son esenciales para despertar ese interés, especialmente desde la academia, a que se discutan estos temas. Son unos temas que enaltecen nuestra identidad. Y ahora quiero llamar a los que han participado para entregarle varias cosas. Lo primero, un certificado, y quiero comenzar con África Clivillé Rivera. No le puse el gine porque ese es íntimo. Tengo que excusar al doctor Daniel Martínez, que tuvo una situación familiar y está en Nueva York. Ramón Javier Muñiz Acevedo. Javi. Jaminet Pérez Mercado. Zuliemit Rivera Pagán. Zuliemit. Oye, y esto demuestra que tenemos mucho por conversar, ¿verdad que sí? También Raúl de la Paz. La profesora mencionó ahorita un pasaje, no sé de quién es, que una persona es una persona a través de los demás. Pues todos ustedes me representan también. Sí. Qué bueno, aquí tiene. Gracias. Maribella Burgos Pizarro. La de Medianía. Ada Verdejo Carrión. La María, está como nueva. A la orden siempre. Lester Nurse Allende. María.
Yadilka Rodríguez Ortiz. Bueno, tiene una foto con los certificados y después hay otra más. Ok. Saludos. Sí, estaban preguntando, ¿verdad? Pues mira, esto fue algo ayer en la noche, ¿verdad? Que yo estaba filosofando, ¿verdad? Y de momento yo digo, hace falta como que entregarle un obsequio a estos gestores que han hecho lo imposible, ¿verdad? Para poder seguir manteniendo nuestras tradiciones, nuestra cultura. Y qué más que una planta, ¿verdad? Que eso es lo que ustedes hacen. Ustedes están diariamente tratando de seguir cosechando, ¿verdad? Y seguir sembrando, cosechando. Y esto es representación de lo que ustedes son para nosotros, para seguir viendo el resurgir, ¿verdad? El resurgir de lo que nosotros diariamente realizamos. Ustedes, gracias a ustedes por dar todo lo que tienen, lo que no tienen, el tiempo que le dedican a nuestros niños, a nuestros adultos mayores, a todos. Gracias y esperamos que no se mueran. Ok, muchas gracias. Entrégasela, no se vayan para que se las entreguen. Y vamos a tirarnos otra porque me falta algo.